saioari hasiera emango diogu. Eta sarrerako hitzak Ana Urkizandereak, Euskik Askuntzako lehendakariak eta Jokin Bildarratz sailburuak agurra eta ongietorria emango digute. Bai. Bueno, ba, egunon guztioi, egunon Hezkuntza Sailburua eta baita ere Hezkuntza Sailburu orde Andrea. Eta ongietorria ematen dizuet ona bildu zareten guztioi hain zuzen ere Eusko Ikaskuntza eta Eusko Jaurlaritzaren artean antolatutako segregazioaren inguruan egin behar dugun hausnarketa foro honetarako. Bidea egiten ari garela esan dezakegu eta bidea egiten ari garela elkarrekin. Iazko irailean, Hezkuntza Sistemaren Etorkizuna Elkarrekin izeneko foroaren irekiera ekitaldia jakitera eman nuen nean bezala, hezkuntza, Eusko Ikaskuntzaren sorrera arrazoietako bat izateaz gain, Eusko Ikaskuntzaren mendeurreneko kongresuan jasotako lanlerro nagusietako bada. 2018an, Geroa Elkarrekin lelopean Oñatin egin genuen kongresu hartan, landutako gai nagusietako bat aniztasunaren kudeaketarekin lotutakoa izan zen. Herritarren mai eta gizarte foroetan, identitatea, lurraldetasuna eta kohesiorako balio komunak landu ziren bertan, eta horien lanketarako oinarri gisa ezarri ziren hezkuntza eta eskola. Hezkuntzaren ekarpena oinarrizkoa zela iritzi zitzaion. Hezkuntza sistemak ezerk baino ahalmen handiagoa duela genioen orduan gizarte kohesioaren eraikuntzan. Eta han landutakoak eta esandakoak Eusko Ikaskuntzak bere egiten ditu gaur ere. Hori kontuan hartuta, asmo handiko helburu bat jarri diogu gure buruari. Hezkuntza arloko akordioak eraikitzea, herri ikuspegitik, desberdinen arteko gogoetan eta sinergien mobilizazioan oinarrituta. Norabide horretan aurrera egiteko, eremu egonkorrak eta pluralak eskaintzen dizkiegu hezkuntza komunitateari eta inplikatutako eragile guztiei. Elkarrizketarako, ikuspegiak aldaratzeko eta lehentasunezkotzat jotzen ditugun alderdietan sakontzeko. Hor sartzen dira ezarri ditugun bi lan ildo nagusiak. Alde batetik, herri hausnarketa, euskal hezkuntza sistema harmoniko eta Euskal Herriko errealitateak errespetatuko dituena. Euskal hezkuntza sistema desiragarri bat irudikatuz. Gai horri eskainitako foro eta sinposio bat egin genituen iaz, zeinetan erakunde, eragile, profesional, aditu eta herritarren parte hartze zabala lortu genuen. Eta bigarren jarduera ildo baten bidez, 21. mendeko hezkuntza arazoen inguruan Euskal Herriko administrazio esparru desberdinetan irekitako eztabaidei lagundu egin nahi diegu. Horixe da, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin lankidetzan gaur segregazioari buruz hasiko dugun lanforo hau. Segregazioari aurre egiteko neurriak hartzea da gizarte aurreratu gisa dugun erronka nagusietako bat. Hezkuntzatik bertatik hasita. Herri ikuspegi batetik adostasunak lantzea funtsezkoa dirudi. Eta horretarako, konfiantza sareak joat josteko guneak sortzea da Eusko Ikaskuntzak bere gain hartu duen lana eta zeregina. Jarduera honetan, Eusko Ikaskuntzak adostasunak eta desadostasunak gudeatzen lagunduko duen eremu irekia eskaini nahi du. Herritarrak, eragile sozialak, adituak eta erakundeak eroso bilduko dituen eremua. Euskal gizartearen erronka nagusiari, hezkuntzatik erantzuteko behar ditugun eskenatokiak lantzea, giltzarriak diren gaiak eta eragileak konektatuz. Beraz, testunguru honetan kokatzen da gaur aurkezten dugun foro hau, zeinetan parte hartzera gomidatzen zaituztegun. Orain, Beatriz Akizuk azalduko digu pixka bat gaurko lan programa zein den, eta baita ere ze metodologia erabiliko dugun, eta hartu notatxua, gaur landutakoak irailaren 17an egingo dugun urrengo bilkura batean sakontzen edo hemen jasotakoen emaitzak han emango dira. Beraz, hartara ere gonbidatuta zaudete. Nire aldetik beraz, eskerrik beroenak bai hezkuntza sailburuari, Jokin Bildarratzi, Eusko Ikaskuntzari edo Eusko Ikaskuntzarengan jarri duen konfiantzagatik, eta baita ere eskarrak zuei guztioi ona, zuen ekarpenik onenak
egitera etortzeagatik. Ziur nago, onuragarria izango dela gaur hemen hasiko dugun lana, bai hezkuntza sistemarentzako eta baita ere gure herriarentzako. Beraz, mila esker eta zorionak. Bai, Eusko Ikaskuntzako presidentea eta hezkuntza komunitateko kide guztiak eskerrik asko ona bertaratzeatik eta zuen denbora hezkuntzari eta kasu honetan segregazio edo desegregazioari eskaintzeagatik. Nire erreflexio txikia joango da hainbat bloketan eta jarraitu dezazuen lehenengo izango da testu ingurua. Bigarrengoa izango da bizikidetza positiboa eta hainbat neurri hartu beharreko hainbat neurri. Horrengoa izango da baita ere udalak jokatu beharreko papera, komunitatea, gizarteak jokatu beharreko papera. Eta azkena izango da akordio soziala, politikoa eta baita ere legearen inguruan. Beraz, egunon eta ongi etorri guztioi. Berriro ere, hemen gaude Eusko Ikaskuntzarekin batera, herritarren azpimarra jasotzen. Aukera paregabea, ikasten jarraitzeko eta Euskal Hezkuntza sistemari buruz hausnartzeko. Eusko Ikaskuntzako presidenteak, anak, esan duen moduan, bidea egiten ari gara, elkarrekin eta garkoan erronka hondiko gaia jarriko dugu mahai gainean hausnarketarako, adituen hitzak jasotzeko, herritarren ekarpenak jasotzeko eta profesionalen ekarpenak baitare eransteko. Gaur, segregazioaz arituko gara. Segregazioaren desafio handiak direlako baino aukerak ere badaude. Eta sustatu behar ditugun baloren artean, gizarteratze inklusiboa eta heterogeneoa azpimarratzen dugu. Horiek izan behar dute etorkizuneko eskolaren zutabe eta ardatz. Legebiltzarrak bizikidetza positiboaren apustu sendoa egiteko enkargua egiten digu. Lehentasunezko konpromisoa da guretzat, aukera berdintasunean oinarritzen den Euskal Hezkuntza sistema garatzea, eta hori bermatzeko neurriak eta politikak martxan jarriko ditugu eta jartzen ari gara. Hori baita gure konpromisoa. Guzti hori albidetzeko ikasleen sarbidea bermatzeko mekanismo eraginkorrak garatuko ditugu. Bizikidetza eta gizarte kohesio handiagoa albidetuko duen eskolatze inklusibo eta orekatua lortzearren. Plangintza arrazionalizatzea sustatuko dugu, egungo jaiotze tasaren jaitsieraren testu inguruan, eskariaren beharretara egokitutako eskaintza bat egin behar dugu, gehiegizko eskaintzak saihestuz eta eskaintzak gutxietsiz. Jakina askotan diogun bezala, guk geurea egingo dugu, baina eskolak bakarrik, askotan profesionalok esaten dugun bezala, eskolak bakarrik ezin du. Kogobernantza eredu sendoak behar ditugu eta erantzunkidetasun izan behar da gure leloa. Udalen eta herritarren kolaborazioa funtsezko izango da erronka horri erantzuteko eta baitere herritar guztiena. Elkarbizitza erronka handia da oraindik hainbat herri eta hiritan. Gure errepresentazioak, harremanak, ohiturak, gure herrietako eta komunitateetako aniztasunaren adierazpenak dira, baina ardura kolektiboa jarri behar dugu iparrean. Erronka horrek hezkuntza politikak gainditzen dituelako eta gizarte osoaren inplikazioa eskatzen duelako. Hezkuntza komunitatearekin elkarrizketa aktiboko prozesu bat bultzatu nahi dugu, 2023an eskola segregazioaren aurkako itun bat lortzeko helburuarekin. Bidea hasita dago. Hemen gaude gaur ere eta ekarpen guztiak baliotsuak izango dira.
Hezkuntza saila, hezkuntza eragileak eta tokiko administrazioak elkarrekin garatuko duten prozesuak bultzatu nahi ditugu. Norabide honetan, Udal Eskola Kontseiluaren zeregina eta funtzioa indartzeko bidea irekitzeko aukera ere zabaltzen da. Eskola eta komunitate osoaren arteko elkarlana bultzatuz eta hezkuntzarekiko ikaslekiko daukagun erantzunkizun partekatua gauzatzeko. Udalak hezkuntzaren aurrean izan dezaken rola eta laguntza estrategikoa oso importantea da. Koherentziaz lan egiteko aukerak dakarrelako. Bai, eredu deszentralizatua eta ikastetxe ahaldunduak nahi ditugu. Udalerrien laguntzarekin edo kolaborazioarekin. La respuesta a los retos actuales y de las próximas décadas exige configurar una organización escolar de educación formal e informal que gestione su proyecto educativo y comunitario con centros empoderados y en interacción con su entorno sociocultural e institucional. Queremos implantar un nuevo modelo de gobernanza del sistema educativo vasco corresponsable, colaborativo, más descentralizado, con la implicación de los ayuntamientos. Estos son algunos de los retos por los que debemos apostar como sistema y como sociedad. Hezkuntza komunitatearen konplizitatea eta konpromisoa sendotzea da gure helburua. Beti ere, sistema hobetzeko eta ikasle guztien hezkuntza arrakasta ziurtatzeko. Eta benetan sinesten du behin akordio politikoa sinatu dugula, lege berri bat lortzeko aukera dugula, gizarte osoaren eta erakunde guztien elkarlana bilatuz. Denok egon behar gara hemen, asko eta sakonak baitira eskuartean ditugun erronkak. Egoera global, digital eta kulturaniztasun handiko batean bizi gara. Esparru horretan lan egiten jarraitu behar dugu ikaskuntza sistema berriei, prestakuntza eskara berriei, baina batez ere, bizikidetza eta balio erronka berriei aurre eginez. Segregazioari aurrez aurre heldu behar diogula esan nuen foro honetan aurreko ikasturtean eta hortan dihardugu eta hortan diharduko dugu. Hezkuntza hitzarmena oinarri hartuta, etorkizuneko kalitatezko hezkuntzak behar duen legea egingo dugu eta akordio politikoarekin batera adostasun sozialean eragiten jarraitu behar dugu. Eta horreatik gaudi gaur hemen zuekin ikasten, entzuten eta eraikitzen. Baina kontuz, behin legea eginda ere beharrezko izango da etengabeko hausnarketan eta iraikuntzan lan egitea. Ez izan zalantzarik, hezkuntzak erronka berriak ekarriko dizkigula etengabe. Asko ikasi dugu azken urteotan, eta irekita egon behar gara, guztion esfortzua eta konplizitatea eskaintzera, eraldatzen eta egokitzen jarraitu behar degulako. Berri oso oso ona da, Euskal Hezkuntza Sistemak adostasunerako, elkarlanerako eta akordiotarako bidea hartu duela hurrengo urteetarako. Eta horretarako gaude gaur hemen, zuen azpimarra jasotzeko eta horik etorkizuneko hezkuntza egiten jarraitzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko Ana, eskerrik asko Bildarratz sailburua. Eta ongi etorri berriz guztioi eta eskerrik asko gaurko hausnarketa saiora hurbiltzeagatik. Larun batean, lanerako deitu zaituztegu, baina espero dugu ere gozamenerako egune izatea, behintzat esperantza eta espiritu horrekin pentsatu dugu. Horrek uste ditut izenak, Altube, Arga, Aturri, Erro, Lea, Baia, Urola, Deba, Ibaizabal, Ibaiak hartu ditugu ariketarako gune, elkargune, Ibaiak hartu ditugu. Askotan esaten dugu, Ibaiek, herriak, bailarak, lurraldeak konektatzen dituztela, gaurko helburu bat hori izango da.
konektatzen hastea, hori da bilaktuko dugun helburu bat. Ibaiak badira muga ere. Ertzak banatzen dituzte, hortarako zubiak eraikitzen ditugu. Beste helburu bat hori izango litzake, ez da, ba zubigintzarako hasitua jartzea, zubigintzan ibilbide bat irikitzea. Ibaiek ere ekosistema desberdina sortzen dituzte, urra hundiak ekartzen dituzte, ufalak, komunitate moduan ere gaitasuna eduki beharko genuke hoiek antzemateko, hoiei aurre egiteko. Espiritu honekin, filosofia honekin, saio hau diseinatu dugu, definitu dugu. Bi bloke nagusi eukiko ditugu, lehengo blokean entzutea eta jasotzea bilatuko dugu. Hortarako, Xabier Ayerdi, deban dagoela, Xabier Ayerdik markoan kokatu egingo gaitu, segregazioaz ari garenean zertaz ari garen, hor kokatuko gaitu. Ondoren, ahotsak, esperientziak entzungo ditugu, bizipenetatik, praxiatik beste ideia batzu jasoko ditugu. Tartean ukiko du, bai Xabierrekin solasteko, bai ahotsak eta esperientzia ostean galderak eta solasak egiteko. Eta bigarren blokea zuen blokea da, lanerako blokea da. Aurrekoan entzun eta jaso egin badugu, bigarrenean solastu, partekatu eta konektatu egingo dugu. Gero, dinamika hau, dinamika parte hartzaile bat izango da, lankidetzan diseinatu den dinamika da, parte hartuz ikerketa taldeko master ikasleak izandakoak hemen ditugu, Aztiker, ikerketa gunea eta Elhuyarrekin lankidetzan aritutakoa, gaurko saioaren koordinazioa eta lidergoa Elhuyarrek eraman du, eta gero, Tasio Arrizabalagak Elhuyarretik azalduko du, zehatz-mehatz, zertan datzan dinamika hori, nola egin behar duzuen gero lan. Eta tartean, antropologian erabiltzen dugun hitza, komensalidad, eukiko dugu atxedenaldirako momentu bat, hor kanpoan, kafea, mokautxo baten artean, eta horrek beti aukera ematen du entzundakoa, jasotakoa, konektatzen azteko bidean jartzeko. Beraz, bueno, nik naiz gehiago luzatuko, mila-mila esker bihotzez, Eusko Ikaskuntzaren txat, bueno, plazer bat zuek eta Jaurlaritzarekin batera espazio antolatzea, eta benetan espero dugu, gaurko saioaz, larun bat agoiza hau, zapatu hontan, benetan gozatzea. Eta ziko gara lanean, orduan deituko ditut, Maira Hurbiltzeko, Xabier Ayerdi, deban daola, eta Idoia Fernandez, Urolan uste dagoela, gertu, bien artean flixia sortzen da, Hurbildu zaitezte, Maira, mesedez, bai. Bai. Gainera, denbora aurreratzen gabiltza, beraz, ondo-ondo. Norbaite laguntzen badio Xabierri bere PPT-a jartzen, aurreratzen jungo gainake bestela, patxaraz. Bitartean, utzi dazue Idoia aurkezten. Idoiak hartuko du orain hitza, Idoiak eramango du lidergoa, eta Idoiak lagunduko du gero zuen galderak eta solasa bideratzen. Bueno, Idoia Fernandez, eskuntza zientzietan doktorea da, eta Euskal Herriko Unibertsitateko eskuntza zientzien zaileko irakaslea da. Nagusiki, Euskal Herriko eskuntzaren historiari, eskuntzako eragileen prestakuntzari, eta ikerketa kualitatibo zein partizipatiboari buruzko gaiak landu ditu. Azken hamarkadan, berrikuntza, garapen eta ikerketa zenbait proiekturen buru izan da, goi mailako eskuntzako irakaskuntzaren eta ikaskuntzaren arloan. 2011 geroztik EHUk aitortutako ikasgura hezkuntza aldaketa unibertsitatean taldeko ikertzaile nagusia da, eta unibertsitate irakaskuntzako estatuko sareko kidea da, baita izen bereko aldizkariko argitalpen taldeko partaide. Eta hainbat. Ez naiz hortan luzatuko, Idoia bestela goiza eramango genuke. Baina bai azpimarratzea nahi dut, egun zala, 2017-2021 bitartean, Euskal Herriko Berrikuntzaren, Unibertsitateko Berrikuntzaren, Gizarte Konpromisoaren eta Kulturgintzaren errektore ordea izan dakoa, eta azpimarratzea nahi dutena da, Eusko Ikaskuntzako Hezkuntza Taldeko kidea dela. Eskerrik asko, Idoia, zure aitza. Bueno, eskerrik asko. Hau ez egoen Idoian, baina, bueno,
Eskertzen dut. Bueno, egunon guztioi eta hasiera emango diogu saio honen lehenengo parteari, ez? Gurekin, bueno, denbora gutxi daukagu, denbora oso zorrozki eraman behar dugu, zeren bestela, ba, ez genuke amaituko, ba, gaia benetan zabala eta gorte zina bihurtu alzaigula, gainera inbeste ekarpenekin, ez? Ordu erditxo badaukagu amarterdiak arte, denbora oso ondo goazen ez errekuperatu ditugu bost minuto saio honetarako, eta beak esan duen bezala, lehenengo saioan, lehenengo parte honetan, ba, bueno, gaiaren analizia egiteari ekin behar diogu, horretarako daukagu gurekin Xabier Ayerdi, uste dute aurkezpen askorik ez duela behar, baina, bueno, bazpada, zeberiotarra da bera, eta, bueno, bizitza eman du nagusiki soziologian, ez? Bera, EHU-ko soziologia doktorea da, eta bertan ibili da irakasle jubilatu arte, bueno, jubilatzearen apur bat parregarria da, ez? Jubilatu hiperaktibo hoietako bat bai dugu, hau da kasta berri bat, ez? Ba, bueno. Bertan, bueno, soziologia saileko zuzendaria izan da, Euskal Soziologia Elkargoko lehendakaria izan da hainbat urtez, Espainiako Soziologia Federazioko zuzendariotzako kide, eta gero, aventura desberdinak, bueno, martxan jarri ditu inmigrazioaren arlo honetan, ez? Ikuspegi inmigrazioaren Euskal Beatokia sortu zuen Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Sailaren inmigrazio zuzendaritzaren arteko lankidetza bati esker, baten ondorioz, eta 2003-tik 2011 da izan zen Ikuspegi Beatokiko zuzendaria, ez? Horretaz aparte, bueno, jarraian, esan genezake, 2011-tik ekin zion beste bueno, aventura bati, begirugune inmigrazio ikertzeko laborategiari, eta hor ere, ba, hainbat urte eman ditu, ikerketa ezberdinak eginez, ez? Oroar esango genuke, ba, bueno, ba, Xabierrek, urte asko eta bere ikerketa eta bere irakaskuntza eta bere transferentzia lan asko egin dituela, bueno, ba, gai honetan, ez? Osea, honetan asko dakien pertsona bat dala. Gaur ona ekartzen duen gaia edo, bueno, ba, lagunduko diguna apur bat mobilizatzen, da, segregazioa ari garenean zertaz ari garen, hau da, apur bat bere gogo eta hildoa, eta besterik gabe ematen dio berari hitza, ze bera da momentu honetan importantena eta ba horra doa. Ba, eskerrik asko. Ba, eskerrik asko aurkezpenatik, deia, eta etorri zareten guztioi eta baita ba Euskal Askuntzari eta sailari gonbite honengatik. Ni proposamen oso xume batekin nator, uste dalako ba behintzat honelako gaiak eta ba, ofizialki eta instituzionalki tratatzen direnean, ba, behintzat lan erdia eginda dagoelako. Ezta? Edo behintzat abiatu dugu bide berri bat. Eta uste dut hori dala azken finean importantena. Imigrazioarekin 20 urte dara matzagun hola baita esateko. Imigrazio atzerritarrak mesede handi bat egin digu, ze azken finean alde zaurretik existitzen ziren hainbat gertakari, barin plazaratu egin dira. Beste batzuen artean segregazio berarena, konzentrazioena, anistasunarena, horrek behartu egiten digu, ba, gai hauei, ba, nolabait, ba, aurre egin beharra, eta uste dut, ba, bueno, ba, egon gintezkela momentu apropos batean, danik honela uste dut. Haziko naiz argazki batetik. Hau da argazki bat, adizkide batena, Deustuko Unibertsitateko baur landan, eta hemen gagoz, ba, zei persona, segurenik unibertsitatera heldu behar zutenak, eta unibertsitatera heldu zirenak. Eta nik uste dut hau oso importantea dela. Oso importantea dela. Hor ditut adizkide batzuk, eta, bueno, ba, denok heldu ginen unibertsitatera, ze estatu honetan eta gure gizartean ere, hiru saltutan pasatu ginen, ba, aitona amonak baserritarrak izatetik, gurasoak fabriketara joan izatea, eta gero gu heldu ginen geldetara. Ezta? Eta unibertsitatera. Eta hiru saltu horiek,
hiru saltu decisiboak dira, eta egia da ez da labakarrik izan unibertsitateak edo irakaskuntzak eman duen ba bidearengatik, esate baterako hor ba eskerretara, ezta? Eskerretara lukitzen duzuena, ba horrekin esate baterako ni igorren ibili nintzen akademia baten modu txarrean, beste hasta que nondik etorri zen, bakarrik beste bat Ornatxo Seti bada jozetik etorri berria zen, Txoli Mateos hori ikusten duzu, ba esango dut azken finean gu ez ginen jaio izan inora heltzeko eta mugikortasun bat gertatu zen. Tau, datu importantea da, ze azken finean, hau da erronka. Erronka da nola replikatzen dugun hau, baina beste kontestu batean, kontestu bat non lan eremuak lagunduko estuen. Eta orduan horrek beharko du bultzada instituzional askoz handiagoa. Zeren eskoletan, edo eskoletan jarraitu ezin zutenek, bazken finean, ba, joan ziren peoi, edo joan ziren aprendiz modura enpresetara. Eta han ikasi zuten, eta gero alako batean konturatu ziren oso azkarrak zirela, asko gainera. Ba, bueno, hori da replikatu gartu guna. Horregatik nik helburu xume bat daukan. Nik ez dut hitz egingo gela barruan egin behar danaz, edo zentru barruan egin behar danaz, hori ez dakit. Eta ez da gokit, nola baita esateko. Ze azken finean, hori ikusi beharko da, nola, azken finean, segregazioari aurre egiteko, zen nolako pedagogia didaktikak eta beharrezkoa diren, baina hori eskola barruan izten dut. Gizarte desberdintasunaren inguruko kezkak dira segregazioarenak. Eta gizarte desberdintasuna da nagusi, segregazioan. Gero ingo dut beste aipamen bat, baina segregazioa eta anistazuna ez dira nastau behar. Beste kontu bat da, anistazun pobre batek, zenbait sektorea nitz pobreek nola eragiten duten segregazioan. Baina bi kontu ezberdinak dira. Osea, segregazioari ezin zaio konbatitu anistazuna sustatuz. Anistazuna eta homogeneidadea dira, bi elementu, eta segregazioa eta desberdintasuna dira beste bi. Gero, hemen ez dagoz mugak erabat itxiak betirako, mugak izango dira oso porosoak, eta seguruenik bateri kasu egiten ez bazaio beste eri ere zaio egingo, baina hemen azken finean bilatu beharko enukeia nola denen artean elementu aldortu. Beste alde batetik benik izango nuke, eta ez nahaztu segregazio guztiak. Ez nahaztu segregazioak edo askotariko segregazioak ipintzen badugu, ba igual galtzen dugu benetako segregazioa bidean. Eta benetako segregazioa da, klase sozialen araberako ematen dana. Eta klase sozialen araberako ematen dana azken finean da, ba gurasuek duten kapital metatuen arabera ematen dana. Eta orduan hori oso importantea da. Zan gura dut, hemen aplikatu egiteke txiste gura, ez da? Edo rolesetara edo perretxikoetara. Baina dana nastatuta egiten badugu, segurenik egingo duguna da, segero zango dizuet zertan gauden imigrazioan. Eta hemen dago beste puntua, imigrazio ustua deitzen diogu guk. Esaten da, Espainia ustua dagoela, ez da? Edo Espainia utza. Ba, egun imigrazioaz ez da inork eskatzen. Hori da gure itezia. Ez da bosekoek era. Hau da, imigrazioa geratu da basoik eragarri bat gure gizartean, basoik eragarri bat da, dagoeneko 8 pertsonatik bat, edo kanpoan jaioa, edo bertan jaioa, baina atzerritarra izan da, inmigrazio komposizioa dauka, eta oso importantea da gainera, gero aipatuko dudan kontu bategatik. Orduan, imigrazioari momentu honetan, errefuxiatuen mugimenduak, transitokoak, eta menajenak dira iruzua itzaundi, guztiz atzen dagoena itzali egiten dutenak. Kriston gerizpe egiten diote
atzeko basoari, eta atzeko basoan ditugu, ba, berro eta mar, os mila hori hori jakingo dute, nipaino beto, ba, hemen ez zaileko ba, agintari eta gidariek, ez da, berro eta mar mila neska mutiko ditugu eskoletan, bardin da zen baten zifra, ez da, eta gero, ba, lan prekarioetan ditugu, 160.000 pertsona. Orduan, elementu hauek eragin egingo dute guzti honetan. Orduan, errekuperatu, errestauratu egin behar dugu inmigrazioa. Eta inmigrazioa errestauratu behar dugunean, bide batez, mesede egingo digu errestauratzeko beste hainbat kontu gure gizartean presente dago zenak. Hau da, horko kezkak ekarri behar digu, ba bertako kezkak. Zer proposatzen dut eta zein da nire nik planteatuko dudan, orain datu batzuk mango ditu eta gero barriro bueltatuko naiz. Zer planteatzen dut lidertza bat inolako ikararik gabekoa behar dela eta horrek izan behar duela instituzionala. Nik esatu bat erako ba, itun bat sinatzea ondo deritzut, baina batez be, nik uste behar direla neurriak. Neurriak, presupuestoa. Hau da, oso importantea da eskumako zutabea beti. Eskumako zutabean ezer espadago, hor ezin dira gauzak egin, behar dira. Hori. Eta gero beste elementu importante bat, tresnak eta neurriak adostu. Nik uste dut, prozesu hau izan daiteke, izan da gobernantza itza, gobernantza izan daiteke, sektore guztiena ere, eskolako eta eskolaren inguruan dauden sektore guztiena, eta nik esango nuke, azken finean, niri gustatzen ez zaidana da. Aspaldian, soziologo batek esan zuen, errealitatean ondo generalizatzeko, zientzean ondo generalizatzeko, deskripzio on batetik hasi behar zela. Ondo deskribatu zer den kontua, gero handi generalizatuko dugu eta. Orduan, hemen ezin gara ez da labur geratu, ez da urrunegi joan, edo exageratu. Are gehiago, segregazioa ezin daiteke ere izan bakarrik borroka ideologiko bat. Eta batzutan, badirudi hori dela. Ezin daiteke esan, nik ez dut sinesten intuitiboki, baina horregaitik tresnak eskatzen ditut, nik ez dut sinesten intuitiboki gure sistema dala Espainiako sistema segregatzaileena. Posible ez talako. Punto. Osea, zezenlariak esan zuena, lo que no puede ser, y además es imposible. Osea, gura, orduan, honelako kontuetan, beharko duguna da, tresna hon bat, tresna adostu bat, tresna debatitu bat, eta gero aplikatu. Osea, azken finean horrek asko lagunduko digu, fenomenoari, ba, neurria ematen. Osea, klar, askotan, konzentrazio batek eta kontiguidade batek eman diezaguke segregazio, ba, itxura ikaragarria, eta honek ematen du. Hau, azken finean, Gasteizeko mapa da. Osea, eta eman diezaguke. Bueno, ba, hor gerta daiteke konzentrazioak gehi, segregazioak, benetan segregazio ikaragarri bat sortaraztea. Ba, bueno, ba, hori egia da. Baina, bagoaz, eskola konzentrazio mapa bat egitera, ba, erkidego guztian, ez digu ematen irudi berbera. Ez digu ematen. Nik uste dut, segregazioan hiru gauza nahazten direla. Konzentrazioa, segregazioa eta eskola porrota. Eta nik uste dut hiru elementu horiek direla kontutan hartu behar ditugula. Euren arteko elkar eragina, haundia izan daiteke, baina analitikoki bereiztu egin behar ditugu. Gero ikusiko dugu zelan eragina egiten dioten bakoitza besteari. Baina, hasteko eta analizi bat egiteko, diagnostikon bat egiteko, bereiztu egin behar ditugu. Zazken finean, konzentrazioak inevitablea dira. Neurria handi batean, konzentrazioak inevitablea dira. Konzentrazioak inevitablea dira, ze konzentrazioak ez dira eskolarra, konzentrazioa dira konzentrazio sozialak. Eta konzentrazio sozialek biltzen dituzte antzeko pertsonak kontestu geografiko ekizetan.
Eta antzeko pertsona horiek, gainera, inmigrazioaren kasuan, intensifikatu egiten dira. Ze konzentrazio horiek sortu dira, batek deitu duelako bere arreba, gero besta deitu duelako bere adizkide bat, eta besteak, eta besteak, eta besteak, eta besteak, eta besteak, eta besteak. Eta azken finean gero, auzo etnikoak ditugu. Baina hori betidanik gertatu izan den fenomenoa da. Kontua da, honek zenbatean eragiten du segregazioan. Zenbatean izan daiteke segregazio iturria. Baina, jakin behar duguna da, iria bazela, segregatua eta nolabait konzentrazio ez osatua, fenomeno guzti hau gertatu aurretik. Eta gero egongo dira, portaera sozialak, jarrera sozialak, segregazioa areagotu egin dezaketenak. Egon daitezke neurri politikoak segregazioa areagotu edo txikitu egin dezaketenak. Orduan kontua da joko horretan jokatzea. Zazken finean, konzentrazio bat eskola batean, segun zein eskolatan, izan daiteke letala edo izan daiteke aukera bat. Eta hori ikusi beharko duguna da, baita ze tresneri behar den zentruetan, eta tresneria izan daiteke organizatiboa, errekurtzoena, eta beste hainbat programa eskolar, eta hainbat, ez dakit, eta rotazio ezeko eskolak nola bultzatu, esan gure, azken finean, hori beste kontu bat izan daiteke. Orduan hemen joan gara gauza ezberdinez kezkatzen, lehenengo kezkatu ginen, hori, baia getoak zeuden. Geto hitza bastertu egin behar dugu gure pentsamoldetik. Segeto hitza badiru diez daukala konponketarik. Orduan hori, lehenengo eta bin, bastertu egin behar dugu, ja, mentalki, bestela ez dugu ezer laguntzen. Gero, konzentrazioak eta euskera lotu genituen. Danatoaz, de A eredura eta beste D eredura, tal. Gero, konzentrazioak eta zentruen titularidadea, ezke badago eskola bat, euneko laro behar daukan, bai, normala, lehenengo urtean, hori normala da. Kontu izango litzateke hori beti, horrela izango bada. Baina horrep ez digu nolabait kezkari sortu behar. Gero segregazioaz hasi ginen kezkatzen. Eta azken finean konzentrazioa eta segregazioa kidetu egin genituen. Eta nik uste dut hori ez dala egokia. Eta nik dato batzuk kontatuko dutzudaz. Baina nola, labur-labur, gero ja proposamen laburtxo bat egiteko. Bigarren migrazio flujo oso nabarmenean gaude. Gure gizarteak demanda solventea dauka, eta etorri egingo da migrazioa urrengo urteetan bataz beste urteko 25.000 pertsona inguru. Erresidentziatuko dena. Bakarrik bi edo hiru urte gondira kritikoak. Gero dana goranzkoa izan da, inkluso COVID-arekin, oraindik 2021-eko datuak ez ditugu, 2020-an COVID-arekin lehenengo bi hilabeteetan 6.000 pertsona heldu ziren. Hiru biztanleria ezberdin ditugu eta hau oso importantea da. Kasuriko berenean, etorkinetatik bakarrik 13%a pasatuko da eskolatik. Bakarrik 13%a pasatuko da gehienez eskolatik. Eta ez da pasatuko denpora guztian, eta ez denek. Bakarrik hor azpian dituzuen urdinek, pasatuko dira eskolatik, ze horiek dira atzerritarren semeak, oraindik atzerritarrak izaten jarraitzen dutenak, eta bertan jaio izan direnak. Bakarrik horiek pasatuko dira prozesutik. Era berean horiek dira pobreenak. Ze horiek ez dira nazionalizatzen Afrikaren semeala bat direlako. Dira erabidean pobreenak. Eta gero ikusten duzu, badagoela aportazio 18 urtera arte, besteenak ere. Zemen ditugu, azken finean badaukagu hemen ere, eta honek hezkuntzarako eta segregazioarako eta planifikaziorako elementu klabe bat sartu behar dizkigu, eta da, bat, hauek dira bertan jaioak, azpikoak, bigarrenak dira atzerrian jaioak eta atzerritar direnak oraindik, eta hirugarrenak dira atzerrian jaioak eta dagoeneko nazionalizatuta daudenak. Ba hemen, diversitatea gero, bigarren fase batean, ondo aztertu gura badugu, hemen ere
oso ondo kontabilizatu behar da zer nolako biztanleriak dauden inmigrazioaren barruan, zer nolako azpimultzoak, ze seguruen pedagogia ezberdina beharko dituzte. Zebekoek egingo dute, ba, nolabait, ibilbide, lasai bat, bertako sisteman, ba, hor beharko dituzte laguntzak eta bar, baina hori da, ezta. Eta, bueno, hau pasatu egingo dut, eta hau dira hiru sektoreak. Hiru sektore hauek, urdina berriro, bertan jaioak, horri goruntuaz, horiak, nazionalizatuak horiek ere goruntuaz, zergaitik, ze guzti hauek ateratzen dira talde honetatik. Inmigratzen, momentu horretan inmigratzen dagoen taldetik. Hemen ikusten da nola krisia daudenean automatikoki flujoak gelditu egiten diren, da hor daukazue zulo bat, ez da? Ba, zulo horrek adierazten du, ezin hobeto nola kostatu izan den errekuperatzea 2012-2019 arte, errekuperatzea lehen zeuden kopuruak. Baina, bueno, hau utziko dugu. Elementua, hau ez da rekuperatuko. Hemen dauden bizuloak azpian, ez dira rekuperatuko. Hau da, hemen daudenak, hemen daukazue biztanleria, emakume atzerritarra, emakume atzerritarrak, bertako emakumeak, gizon atzerritarrak, eta, bueno, bai, honek bebalio dit. Barriro piramide bat gureko bagunke, beharko genituzke 1.500.000 pertsona gehiago. Baina ondo banan duta, zangura dute, ez da jendea ekartea, baizik eta etorri behar du, ez daki zero adinekoak ez daki zen bat, gitxeago, gitxeago, piramidea ondo egiteko, oinarri sendoa, hau ez da gertatuko, hau ez da gertatuko, eta orduan, ba, bueno, non daude bigune segregaziorako oso aproposak izan daitezkenak. Ba, hor ikusten duzu moduan, nahiko ondo banatzen da, edo modu ez segregatuan, lehenengo mailan, ez segregatuan banatzen da biztanleria atzerritara eta bertako biztanleria, ikusten duzu moduan, baina badagoz bi puntu logikoak, Gasteiz eta Bilbo, non biztanleri bertakoa baino inmigraria handiagoa edo altuago dagoen. Ba, evidentemente, hor eta bat, ikusten badugu pobrezia urbanoa dela. Ikusten badugu, jendea non metatzen den, zelako kopuruetan metatzen den, ba, hor beharko da ezinbesteko ekimen oso sakona. Batez be, hirietan. Eta hirietan ere, ematen da, aberatzen deslokalizaziorik handiena. Hau da, azken finean, ba, globalizazioan moduan, aldutenek, egiten dutena da globalizatu euren semeak eta labak, ez da, autobus hartzen dute eta aramaten dituzte inguruko zentroetara. Eta pobreek, ba, sustraiak dituzte moduan, geratzen dira euren auzoan. Bueno, ba, hor egin beharko da nada, benetan, hor ipini beharko da, benetan lupo undi bat eta tokian tokiko. Honekin zer esan gura dizuet? Ba, bueno, esango dizuet gauza pare bat eta bukatuko dut. Zenbidut, minutu pare bat, da? Bale. Lidertzaren garrantzia. Politika instituzionala behar da. Politika instituzionala eta politika instituzionala. Gizarteak egin goztuena, azken finean, egin behar da instituzioetatik. Duela gutxi hitz egin da reto demografikoaz, ez da? Ba, azken finean, reto demografikoa gaur egun, bakarrik egin daiteke, benetan, impulso instituzional potente bat badago. Inmigrazioa aztertu gura bada, egin beharko da, instituzioek benetan egiten dutelako. Ze gaurko mundua, neurri batean, desinstituzionalizatzen ari den neurrian, polarizatzen ari da, bi sektore oso nabarmen, eta mundu guztia doa segregazioaren alde. Osea, gaurko dinamika guztiak, gaurko dinamika sozioekonomiko guztiak segregazioaren alde doaz. Orduan, hau ere, peligrosoa da. Eta beste elementu bat dago gainera. Badago nolabait meritokraziaren kontrako, gero eta mezu indartzuago bat ere. Eta seguruenik meritokraziaren kontrako diskurso hau baliatzen da gauza oso simple batez. Eta da, ba bai, egia da, ez duela ematen gaur
ibilbide eskolarrak ez du ematen gero nolabaiteko etekin bat lan merkatuan eta bar, ezta? Egia da, baina ez dezagun ahaztu, azken finean, konbustible beharrezko badala meritokrazian sinestea. Zer meritokrazian sinesten ez badugu, beste gauza bat da realitatea zer ematen duen. Baina sinesten jarretu behar du bela be, beste elementu oso importante bat da. Prentzatzen dudana, nik uste dut indize bat adostu egin behar dala. Ezin garela ibili, nolabait esateko ezin gara ibili, diskurtzoekin, eta bakarrik diskurtzoekin gora bera, hau hemen badago, hemen ez dago, ez, hemen indize bat adostu egin behar da, eta gero horren inguruan begiratu, ia zen neurria hartu daitekeen. Zasken finean, segregazioak bestela aurrea jarraituko du, eta hemen ditugu bat segregazioak zentruen artean, eta gero zentru bakoitzean, eta sektore bakoitzean, da bilbide bakoitzean. Orduan, gero, ba, frogatuz joan, indize aldatu eta revisatu, ikusten duzu immigrazio ustua, askotariko segregazioa, bazan dizudan, hasieran egin dutuan laburpen bat, edo spoiler bat, eta horren izaten dizu, eta da? Azken finean, ba, egitura datuak aztertu behar ditugu, ezta? Eta eskola publikoak aurre egingo dio azken finean segregazioari, immigrazioari, oroar. Hori nola korregitu daiteke, ba, bueno, ba, bere momentuan hartu daitezela, hartu behar diren neurriak, baina kontua da nola barriro, hau Gorka Morenok esaten zuen, nola barriro bermatzen dugun, bermatu badaiteke, edo bermatzen saiatu behar dugu, autobusetik jaitzi, baina igogailu bat ere pasatzeko, eta igogailua jarraitu dezala. Hau da, azken finean sektore segregatuek, azken finean sektore pobrek bakarrik dute hezkuntza gorantz egiteko. Eta gaur egun ikusten ari garena zer da, gero eta gehiago, azken finean aberastasuna, errentak eta posizio soziala ematen duela, transmisio intergenerazionalak. Eskolak egin dezakeena, baina ez gehiegi. Baina eskolak lagun dezake. Eta hori da importantena. Hau da, eskolak egin dezakeena egin behar du. Eta hori azken finean izan behar du, patu bat, esaten badugu herri proiektu bat dela, herri proiektu modura tratatu behar da. Eta nire ustez, hasieratik abizatuta, osa esango dut, bueno, ba, honekin itxiko dut, ze hemen ditugu bi informe, ba, oso kezkagarriak, Hemen ditugu bi informe oso kezkagarriak, Fuesak atera dituenak duela gutxi, esaten dutenak, immigrazioa bizi dela, nolabait, arraigatu da, residentzia modura, baina era berean, gero eta egoera prekarioagoan. Eta gero eta nolabait zoru labankorragoagaz. Ba, bitxosten hauek irakurtzea oso interesgarria da. Eta gero lehen esan dizuedan, ez da, badagoz, momentu honetan, horrelako teoria batzuk, ni urduri jartzen nautenak. Ez dut esaten arrazoia ez dutenik. Baina nolabait, agian gaur, egoera ekonomikoak ez du emango guri eman zigun lehenengo argazkiko ordaina gure ikasketen araberakoa, baina hori guretzat obsesio bat izan behar du. Obsesio bat izan behar du. Baina obsesio bat, ze gero, hau beste momentu batean kontatu genizueke, baina ezke badago euskarri moralak herri honetan honelako patu bati, aurre egiteko modukoak. Eta denak erabili behar ditugu, eta bueno, hemen txitxiko dut. Bueno, eskerrik asko. 10 minutotxo daukagu, ba, ez dakit, hau komentatzeko, dana doa oso komprimituta, baina eske bestela ez gara iristen, ez? Orduan ez dakit, zabaltzen dizu eta aukera, ba, ez dakit, galderaren bat egiteko, edo Xabierrekin, ez dakit, gogoetaren bat, edo kezkaren bat, edo partekatzeko. Aber, inor, animatzen den. Arantza. Bai, oso pozik nago, zuri entzunda, zuei entzunda. Ezin naiz isildu eta gogora ekarri nahi dut nik ezagututako Paula Freire. Berak daukan dedikatoria
pedagogia del oprimidon, nik uste dut hau dena esplizitatzen duela nolabait, zuzenki eta garbi. Eta ni neu atrapatuta nago dedikatoria horretan. Berak gordetzen duen edukiagatik eta horrela dio. A los desarrapados del mundo, a quienes en ellos se descubren, con ellos sufren y con ellos luchan. Con. Izugarria iruditzen zait gaur arte. Eta gaurko erantzun zuzena, hitz hauetan saiatzen naiz nolabait ulertu nahian. Hor nabil. Eta, bueno, Pablo Freire bera gogoratuz, esango nuke hemen aipatu duzunazuk. Klasismoaren suizidio gabe ez dago aukera hortarako. Eta berak esaten zuen bezala, nik ez dut nahi nik kopiatzea paizikan ni bersortzea. Eta uste dut hortan gabiltzela, zorionak danori eta mil esker. Disculparme, voy a ocupar este espacio porque luego voy a estar de ponente, pero cada vez que le escucho acabo con dolor en el estómago y perdonarme, ¿eh? Usted ha mencionado que la concentración se basa también en un efecto llamada y hablando también habla de que es una condición social y económica, ¿no? Pero no ha mencionado en ningún momento los factores culturales que llevan a la segregación, invisibiliza las guetizaciones de los barrios y es que le oí en el barrio de Charcuaga y le sigo escuchando y sigo viendo, y perdonadme que haga esta crítica, que usted minimiza el problema de la concentración, de la segregación y de la guetización. Y me duele tener que hablar en este espacio, en este ámbito, porque es un ámbito educativo en el que estamos un montón de profesionales y usted lleva la concentración a unos lugares con una mirada restrictiva. O sea, me parece que se ha olvidado de muchas cosas y siendo una voz autorizada como es... Ay, si me oigo a mí misma, es que estoy nerviosa, ¿eh? Con el castellano. Simplemente quería recordar que la segregación se da también por factores culturales, se da por el racismo que existe y que nuestra concentración, segregación y guetización se da también porque estamos en una estructura antigitana racista y no solamente por el efecto llamada de nuestras primas. Y simplemente quería decir esto y siento ocupar este espacio porque es que me duele el estómago. No, entiendo, pero yo evidentemente en 20 minutos no voy a hablar de todo, no voy a hablar de todo porque hay un tema que me hubiera gustado hablar mucho del euskera como fuente de segregación, que tenemos que estar al loro también, ¿eh? Que tenemos que estar al loro, pero bueno, quiero decir que yo pienso que los ámbitos de la segregación y las fuentes de la segregación pueden ser muchas, pero pienso que las concentraciones y la posterior segregación son básicamente un fenómeno socioeconómico y básicamente económico. Eso es lo que yo pienso. Es una cuestión de perspectiva. Y, evidentemente, eso luego afecta a las poblaciones que pueden estar o bien segregadas o pueden estar discriminadas y eso no lo niego, ¿eh? Y que puede ser por razones culturales también, evidentemente, ¿no? Pero la gran segregación es por cuestiones socioeconómicas. Eso es lo que pienso y no quiero decir que así es y así va a seguir siendo. Alderaren bat gehiago. Ez da galdera, baina tú eres Tamara, ¿verdad? Me alegro de reencontrarme contigo aquí. Gaztelaren esango dut, Tamara, que eres zuzenean ulertu alizateko. Entiendo por un lado lo que has explicado, pero creo que lo que ella dice también no podemos subestimar.
Yo he venido de fuera, o he traído a mi hija después de 9 años de estar escolarizada en extranjero, y el racismo que me he encontrado, optamos por mandarle parte de su escolarización a la escuela pública, una pasada. O sea, entorno cercano, o sea, bueno, una pasada. Entonces yo creo que ese componente no lo tenemos que subestimar. Esto es en Bilbao, ¿vale? En el Gran Bilbao. Joder, de gente cercana pues que pensaba que era más abierta o así. Bueno, es que he oído burradas, hasta han hecho buenos a los gitanos, como si antes fueran malos. Y de hecho me he dado cuenta que de mi entorno, pues soy casi la única que lleva a su hijo en la escuela pública. Y mucho tiene que ver con el racismo. Y unas, o sea, gente que se marcha de pisos porque les dicen que ahora van a hacer unos en su bloque, que van a hacer unas viviendas pues de protección social, que van a venir inmigrantes y tal. Y digo, pero a ver, que yo tengo una vecina de aquí que es médico de Osakidecha y que es mucho más peligrosa que cualquier inmigrante. O sea, es, entonces, no, bueno, es nago txantxetan, no saben, eta nitz egiten ari naiz. Ahora, hombre, ulertzen zaitut erabat, baina uste dut arrazak erena uste baino sustraiatuago errotuta daukagula, eh? Besterik gabe, eskerrik asko. Bai, nik hori ez dut ukatzen. Eta argi dagoela mugimendu bat, gero ingelera esan duten a white flight, ez da? Hau da, zuriek nola alde egiten duten. Eta zuriek esaten denean, azken denean esan gura du, talde dominanteak zelan alde egiten duen beste zentru batuetara imigrazio kopuru bat atorrenan, hori inork ezin du ukatu. Kontua da, guzti honi nola emango diogu, erantzun bat. Zemen dagoz, hartzen edo hartzen ez diren neurri instituzional politikoak. Baina hemen dagoz gero gizarteak hartzen dituen jarrerak ere. Eta hor, nolabait, lortu beharra interazio bat non. Konzentrazio segregatzaileak sortu ez daitezen, eta era berean fakultatu beharko dira bideak, neurriak, presupuestoak, planak, eta bar hori lortzeko. Kontua da, guk gura bat dugu segregazioa txikitu, egin beharko duguna da lehenengo eta behin segregazioa zertan datzan, eta gehiago honelako kontestu batean zertan datzan, eta zeintzutiren bere faktorerik importantenak, seguk egiten badugu estatu baterako integrazio sozialaren indize bat, jakin behar dugu faktore bakoitzak zenbatera egiten duen. Zango dut, oso importantea da aldez aurretiko lana, esateko hau hemen dago, nola adosten dugu indize bat, ados dezagun eta aplikatu dezagun eta atera dezagun argazki edo errealitatearen argazki bat. Hori egiten ez dugun bitartean, diskurso interesatu ideologiko soilietan ibiliko gara, eta horrepestu asko laguntzen. Osea, ni azken finean ditornez bakarrik esaten, mesedez egin dezagun tresna bat, serioski hartu dezagun hau, eta gero, gizarte helburu modura badaukagu koezinoa landu, ba, hau tresna ezinbestekoa da. Baina, hor, abiapunto enpintzen badugu beste atorriko da. Baina, eta horregaitik usteot, aurre pausu bat ala, hemen segregazioa hitz egiten egotea, ba, sailburuagaz, helburu ordeagaz, ze honek adierazten du bizindik, egon litekeela lehenengo abiapuntu bat, ze gero gizarteak interesez berdinak ditu. Ze esaten danean ez, borondate politikoa balego, baina borondate politikoak asko dagoz gizarte batean, eta askotan kontrajarriak. Claro, ez dago borondate politiko bat. Zer nire borondatea, zure borondatearen kontra joan liteke, edo Tamara pentsa dezake, ni bere borondatearen kontra noala. Baina ez, azken finean hemen, egin beharko dugu nola baiteko ekilibrio bat, pentsatzen duenak, itunpeko zareak ez duela existitu behar segregazioa, existitu ez dadin, hori beste borroka bat da. Ni hor, ez nintzake ez da sartuko ere. Nik esango nukeena da, zer egin behar dugu, nola egin behar dugu, eta bar. Eta hori izango da prozesu bat, eta esaten dut, 20 urte dara matzagu, inmigrazioa etortzen jarraituko du, kopuru importanteetan, segregazio soziala ez du eskolak
ezabatuko, hori izango da egitura sozialaren eragina, segregazio gero eta undiago izan daiteke, eskola segregatzaileenak gizarte horre baino gutxiago segregatzen du. Hori beha eukin dezagun argi, eskolak segregatu egin lezake, baina segurenik eskola hori dagoeneko gizarteak gehiago segregatzen duela. Ze azken finean, eskola horretan gertatzen dana da gizarte egitura horren baitan gertatzen denaren isla. Ze nik guraso bezala esan ezak ez niretzat importantena euskera da. Orduan ikastola batera eramaten ditut seme alabak. Eta hori, izan daitekena autoidentitario bat, ze nik ura dut, eraberean autosegregatzaile bat ere bada. Edo ez, edo aldez aurretik aukin baduzu kapital kultural nahikoa, zeu ibilizarelako lehen itunpoetakoan eta ibilizarelako pribatuetan, eta zu daukasunen kapital kulturala, eta zu dakizunean kapital kultural eta ekonomikoa daukazula, zure seme alabei transmititzeko, orduan eraman zenezak ez zure semea doala ba, edo zein zentrutara, zezuk egiten duzu konpensazioa. Orduan, azter ditzagun, hemen dauden faktore guztiak, lasai asko, denporak ez digu agobiatu behar, baina gauzak aldan eta ondoen egin behar dira, ze estrategiak oso, azken filan estrategia soziala dira. Gurasoek aukeratzen dute semealaben bidez, semealabentzako nahi duten, eta bide bat ezeurentzako nahi duten etorkizuna. Noren adizkide izango dira nire semealabak. Orduan da, autu importantena gurasoen existentzian. Orduan, azter dezagun hortik ere, gaiztakeri kontu bat da, bai, klasismo izan daiteke, klaro, eta erabili ditzakezu tresneri legitimatzaile ezberdinak autu bat edo beste egiteko, klaro, baina guzti horrek ezin gaitu harrapatu sorpresa da zen, ai, ez nenki nik hau gertatzen zenik. Zda? Hau da, Casablanca pelikula meza. Oh, que eskandalo se juega. Zda? Ez ba, ez. Osea, nolabait esateko, nik esaten duena da, sortu dezagun. Dauden eragile edo hemen egon zaitezketen eragile guztien artean hartu, azken finean, neurri bat, neurgailu bat, neurgailu errebizable bat, egoeren arabera, eta gero hortik aurrera hasi neurriak hartzen. Hori da nik, ni azken finean, ezke bezango dut, ondo egiten den guztia ondo iruditzen zait. Kaixo, egunon, azken galderat eta erderaz ere egingo dut. Xavier, has mencionado el estudio de FOESA. Si no recuerdo mal, creo que hay uno de los datos que habla de que Euskadi está ampliando su desigualdad social. Y sí me gustaría preguntarte esa desigualdad social, ¿no? En este debate que también estamos teniendo, ¿cuánto crees que va a poder afectar? Porque entiendo que hay un impacto de esa del crecimiento de la desigualdad social en la segregación escolar. Y en tal caso, por salirnos también un poco del foco de lo escolar, si crees que hay algún tipo de política concreta que pueda ayudarnos a, por un lado, a no segregar tanto y a no tener una realidad social tan desigual. Es que ricasco. Por propia lógica, la desigualdad social en este momento va a ir creciendo. Va a ir creciendo. En el caso de la población inmigrante, se está intensificando. Hay en este momento, lo que he dicho antes, un arraigo, pero un arraigo muy, muy, muy precario. En el último estudio que se ha hecho de necesidades sociales y de pobreza en Euskadi también, se ve que está habiendo en el fondo pues un desenganche de los sectores más pobres entre los cuales se encuentra la inmigración con respecto al sector potente de nuestra sociedad. Bueno, pues todo ese tipo de fenómenos yo creo que son unos fenómenos que en este momento, o sea, yo creo que hoy por hoy casi todo va a favor de la segregación. Porque también en el plano ideológico, digamos, hay una desvergüenza creciente a hacer opciones
hacer opciones segregadoras. Es decir, yo creo que toda la ideología dominante de yo me lo merezco, yo no me debo a nadie, lo que se ha llamado la secesión de los triunfadores, que una vez de que ellos pasan los puentes los vuelan. Es decir, hay todo un conjunto de procesos en este momento pues que son muy preocupantes, yo creo que dentro de la sociedad, porque lo que se puede segregar desde la sociedad se autolegitima cada vez pues con más, ¿cómo es?, con más tranquilidad. Allí donde hasta hace poco pues podría haber pues digamos unas ciertas cautelas o unas ciertas rémoras que no te permitían moralmente pasar determinadas líneas, hoy ya se pasan con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Y en el fondo también tenemos que analizar en qué medida, sin querer, hacemos prácticas liberales. Y yo creo que la gestión de la inmigración está en este momento. Yo no sé si al final se tomarán o no medidas desde, o se hará una política desde el gobierno central para cuestión de regularización, hablan de permisos de trabajo, etcétera, etcétera, que yo creo que serían unos procesos hipernecesarios. A veces cuesta que la gente, las autoridades vean lo que tenemos delante o incluso la misma sociedad. Se está hablando de que en Euskadi en 15 años se van a necesitar de 110.000 a 150.000 puestos de trabajo, que con esa pirámide que os he mostrado no se va a cubrir. Entonces, lo que no es lógico es que en todo esto no hay unas políticas acorde a esas necesidades que tienen, ¿no? Y entonces se está utilizando una práctica liberal, pues, oye, que las familias resuelvan como puedan su situación escolar, su situación económica, su situación tal, que lo resuelvan. Yo creo que ahí hace falta un repunte institucional para parar esos procesos que en este momento van directamente a la segregación y a la polarización, no solo en Euskadi, yo diría que en todo el mundo, ¿eh? Y entonces, claro, y nos encontramos crecientemente con una clase desamparada que pregunta, ¿y a mí quién me atiende? ¿Eh? Y eso yo creo que es muy grave, pero bueno. Esperemos que se adopten políticas, ¿eh?, pero no solo en educación, ¿eh?, porque la educación es una parte, yo diría, que es más variable dependiente que independiente en este proceso. Bueno, orain bai, ¿eh? Bigarren txandari ekingo diogu, eta bueno, ba, datosela aurrengo. A Tamara Klaveria, a Mubdi Kamel, a Irantzu Gallastegui, a Josune Elordi, que se acercan a la mesa, eta Nora Salbots. Bueno, damos inicio al segundo bloque. Gazteleraz hitz egingo dut, ba, Mubdi eta Tamarak ere zuzenean ulertu ahal izateko. Bueno, vamos a recibir más aportaciones desde la vivencia, desde la praxia, pues vamos a conocer más aportaciones. El procedimiento será lo mismo, 15 minutos, antes andábamos con tiempo, ahora nos lo hemos comido, pero bueno, con tranquilidad, ¿eh? Cada uno tiene 15 minutos de intervención, eta Nora Salbotzek gidatuko dugu maila. Eta lehen idoiarekin egin dudan bezala, Nora aurkeztuko dut. Nora Iruñan sortua da, magisteritzan eta psikopedagogian graduatu da, eta landa eremuko hezkuntzan graduondokoa du, eta hezkuntza eta komunikazioan masterra ere. Mondragon Unibertsitatean eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakasle aritutakoa, gaur Amaiurko landa eremuko eskolako zuzendaria, eta Baztan, Urdazubi eta Zugarramurdiko herrietako eskoletako koordinatzailea da. Ikasiko aholkulari batzorde iraunkorrekoa, herri hezitzaile sareko kide, Sortzen, Plaza Hutsa eta beste hainbeste elkarte eta eragileekin kolaboratzen du, eta beti-beti hezkuntzaz aritzeko eta ikasteko eta irakasteko. Hainbat sari ere jaso ditu, Rosa Sensat pedagogia sariketan finalista izan zen, 2001, Baztan udalaren aitortza ere 2002, asko maite duen aitortza. Nafar gobernuaren pedagogia sarian ikastetxen kategorian saria 2010, Irrien lagunak saria 2011,
eta lehen azpimarra jarri dan bezala, Eusko Ikaskuntzako hezkuntza taldeko kidea. Ba, zure hitza eta lidergoa, enora. Eta eskerrik asko denoi. A ber, piztuta dago? Bai. Esker mila unitza aurkezpenen gatik, arkeologia induzula sumatu dut. Horra, astutan ituen gauza batzuk ere hartu dituzu. Bueno, orain heldu den maila, berez-berez ordu bete edo badugu maila egiteko, gizarte bidezko eta inklusiboagoa eraikiz, ahotsak eta esperientziak izenburupean antolatu dugu. Ikusiko duzuenez beraz, ahots kualifikatuak, arituak, adituak eta esperientzia ederra ekarri dugula uste dugu mai honetara. Eta, bueno, nirekin daude Monfidika Melkez Dami, Tamara Klaveria Jimenez, bueno, harinaiz, ordenean ez, Josune Lordui, eta Irantzu Gaiastegi. Baina, aurkeztuko ditut, beraien txanda ailegatzekin, bai? Beraz, orain Monfidika hasiko da, eta Monfidika aurkeztuko dut, eta gero joan naiz bat banaka aurkezten beraien txanda ailegatu ala. Bai? Monfidika, biltzen gizarteratzea eta kulturarteko bizikideratzearen Euskal Zerbitzuko kidea da, zuetako unitzek ezagutuko duzue izan ere Eusko Jaurlaritzaren berdintasun, justizia eta politika sozialen saiari lotutako erakunde publikoa da, bai? Sektori publikoetan kulturartekotasunaren, anistasunaren, bereizkeria ezaren, ikuspegiak sartzea da haien helburua, beraz zeharkakotasun batez landu daitezen politika publikoetan afera guzti hauek, ez? Helburuetako bat erran dugu, izan ere prestakuntza, sensibilizazioa, komunitate bitartekaritza, kulturarteko aholkularitza, itzulpena, interpretazioa eta bertzen bat lan ere egiten dituzte. Mofdi gainera, Maroko arra da sortzez, ez dela. EHUn irakaslea izan dakoa da, kimika da bere espezialidadea, eta gainera erranen nuke zure ikerketa arloa kimikakoa eta zure jaioterriko arazo ekosozialekin zer ikusia daukala, zein batean. Decía, lo voy a decir también en castellano, que Mufi es miembro de Biltzen, Servicio Vasco de Inclusión Social y Convivencia Intercultural, que como sabéis, ya os he dicho que, bueno, que es un servicio titularidad pública adscrito al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, que uno de sus objetivos es introducir enfoques de interculturalidad, diversidad y no discriminación en los sectores públicos, buscando la transversalidad de las ideas anteriores en las políticas públicas. Que además en Biltzen hacen formación, sensibilización, mediación comunitaria, asesoramiento intercultural, traducción, interpretación, etc. Y también decía que Mufdi ha sido profesor de la UPV, su especialidad es la química, y que, bueno, me parecía mirando un poco en su currículum que además su tema de investigación combina la química con los problemas ecosociales de su país de origen, que es Marruecos. Entonces, bueno, ya está, hasta aquí. Aurrera Mufdi, nahi duzuleak. Erengo eta behin eskerrik asko gonbidapenagatik eta partxe arteagatik. Bueno, ella se ha dicho, ¿no? Biltzen es un servicio público, ¿no? Que hace servicio de integración y convivencia intercultural, que lo que ha dicho la compañera, ¿no? Hacemos la mediación, la formación, la sensibilización, entre otras cosas. En el 2010 se añadió el área jurídica que se dedica por el asesoramiento a toda la población por el tema de la documentación y etcétera. En el 2013 ¿no? Se incorporó ¿no? la Secretaría Técnica del Consejo para la Promoción Integral y Participación Social de Pueblo Gitano. Bueno, ¿qué estamos haciendo ¿no? desde el 2004 ¿no? cuando hemos empezado Biltzen? Pues en colaboración siempre con el Departamento de Educación, desde el 2010 hasta el 2007, damos formación en los berritzegunes, ¿no? Había una propuesta de colaboración, dirección de inmigración con la Dirección de Innovación Educativa. También ahora estamos con la formación de las CEPAS, ¿no? Los centros de formación de adultos, damos a luz al alumnado también para el profesorado y teníamos un programa de sensibilización directamente en los centros escolares, entre otros. Y ahora estamos participando en la Comisión de Educación del Foro de Inmigración y Asilo. Bueno, vamos al tema. Humildemente, ¿no? Esa presentación, lo que nos parece, ¿no? Vamos a hablar de la segregación en nuestro sistema educativo. Cuando hablamos, ¿no? Algunas autoras como Amelia Barquín, ¿no? Recientemente en su publicación
como decía, ¿no? La concentración de alumnos de origen extranjero escolarizado en determinados centros de su entorno, generalmente de clase social desfavorable o con pocos recursos o de nivel socioeconómico y cultural bajo. Teniendo en cuenta esto que no refleja la composición de la población que se vive en ese momento. Hay más concentración en las escuelas que en los entornos y los barrios donde vivimos. Además, la realidad en Euskadi a menudo plantea en el mismo entorno de una escuela segregada, hay otra en situación totalmente contraria. Es decir, dos escolares que viven en el mismo edificio van a escuelas diferentes. Yo recalcaría el tema del gueto. Sí que la segregación en entornos escolares forma un gueto. En azul lo que ponemos, no hay una definición, ¿no? No hay un consenso sobre la definición de la segregación. Por eso estamos aquí, creo que es importante. Empezamos, ¿qué significa eso? En los resultados, en muchas investigaciones del Departamento de Educación, la segregación pone el acento sobre el 50% del alumnado extranjero. Si hay más de 50%, a partir de ahí consideramos que hay alta concentración. Bueno, la realidad en nuestra comunidad, ¿cómo es? Es la séptima comunidad del Estado con la tasa más baja de inmigración. Sin embargo, presenta el índice más alto de segregación escolar en secundaria por origen de alumnado. Nuestra comunidad es la segunda del Estado con el índice más alto de segregación con motivos económicos, solo superada por Madrid y otras comunidades. En la CAP tiene el índice más alto de escuela concertada. Es una realidad real, ¿no? La mayoría del alumnado con índice socioeconómico en la CAP está matriculado en centros públicos. Y esto está reflejado en diferentes investigaciones, sobre todo, ¿no?, del ISEI y IBEI, teniendo en consideración PISA 2013 hasta el 2018, que hemos mejorado, por supuesto, en la Beuna. Y también en el estudio de escolarización del alumnado de origen extranjero en el sistema escolar, en su diagnóstico está reflejado estos resultados. Bueno, como se ha dicho esta mañana, ¿no?, el Lehendakari también, ¿no?, reto demográfico, como la natalidad, el envejecimiento de la población, pero también ofrece una excelente oportunidad. El enfoque 2030 de la Estrategia Vasca de Reto Demográfico, la tercera propuesta, garantizar la gratuidad en la etapa de 0 a 2 años, reforzando el consorcio Haurreskolak. Dos tercios de la población, eso es importante, el 65%, ¿no?, cree que la llegada de la inmigración es una oportunidad para paliar ese reto demográfico, ¿no? Entonces, el diagnóstico realizado permite identificar, dimensionar los retos de futuro en nuestra escuela cada vez más diversa y plural. La solución está en la heterogeneidad del alumno. Cuando nos mezclamos, aprendemos mucho. Creo que interpela a las administraciones vascas, ¿no?, esos datos que hemos dado anteriormente, ¿no? Una realidad que incomoda, ¿no?, las autonomías. Y nos interpela como administración, ¿no?, y tras también las diferentes volúmenes de presiones, tanto sindicatos, tanto movilización ciudadana, los datos reflejan esa situación, esos índices de segregación. Paso esto. Algunos elementos de consideración, ¿no? Cuando hablamos del alumnado de origen extranjero, eso se ha dicho esta mañana, nos referimos también al que ha nacido en otros países y también han nacido en la sociedad vasca. Tenemos que reflexionar por qué seguimos teniendo, marcando un alumno que ha nacido aquí, extranjero. ¿Hasta qué punto va a dejar de ser extranjero? Y también otro tema, la fuga de la población autóctona, ¿no? A veces se fuga porque otro centro es atractivo, porque otro centro me ofrece, ¿no?, por ideología, por formación, por valores, por sistema educativo, por currículum, me ofrece unas cosas. Muchas familias fugan de un centro a otro y dejan el centro con altos porcentajes del alumnado extranjero.
Es también otro elemento, la diversidad de la oferta escolar que hay en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Esa oferta de ikastolas, ¿no? Cooperativas, etc. Y los tres modelos lingüísticos que tenemos que tener en consideración. Pero la proximidad y la composición social, junto con la gratuidad de la enseñanza, probablemente tengan más peso que determinado modelo lingüístico. Entonces, la sociedad escoge, o las familias escogen el centro, las familias con capitales culturales, pues escogen ahí donde tenemos que poner el foco. Bueno, se acumula, ¿no?, la matrícula, ¿no?, de la enseñanza obligatoria en Euskadi nacidos en el extranjero. Desde hace tiempo esa realidad se ve marcada. Entonces, la población escolar de origen extranjero se distribuye en proporción muy variable en todos los municipios. Si hablamos de municipios, se ha dicho esta mañana, como Bilbao, Vitoria, la capital y La Rioja, a la vez concentran más alumnado de origen extranjero, sobre todo en la red pública, reduciendo la concentración. Según los datos de PISA, que es Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, ¿no?, que se realiza en cada tres años, muchas veces algunos, ¿no?, que analizan los datos, PISA no es gran cosa para ellos, pero creo que como sistema nos hemos incorporado desde el año, ¿no?, 2003 en PISA y ahora hemos obtenido en 2018 buenos resultados. Dicen, ¿no?, sistemas educativos menos segregados son los que tienen mejor rendimiento escolar. Tenemos que segregar menos para obtener más resultados. Aquellos sistemas desde el 2003 han mejorado más en resultados educativos son aquellos que han mejorado en la inclusión escolar. Han conseguido hacer los centros más heterogéneos. Reduciendo la desigualdad equivale a mejorar la eficacia. Bueno, la reducción de la segregación escolar mejora especialmente los resultados de los alumnos más vulnerables. Muchas veces tenemos miedo del alumnado que tiene buen resultado que se va a afectar. Pues no es así. A partir de PISA, la pérdida de los resultados del alumnado de composición social clase media alta es mínima. No tenemos que tener miedo porque el alumnado que evoluciona, que tiene buenos resultados, se va a contagiar con el alumnado al revés. Vamos a ganar todos. Y los resultados académicos del alumnado de clase social media-baja va aprendiendo y va avanzando en el sistema. Otra cosa, por efectos económicos, ¿no?, esos son estudios de Estados Unidos, podemos ganar por alumno por año más de $20,000 si bajamos la segregación al 50%. Eso interpela también a los gobiernos, ¿no? En una sociedad globalizada la diversidad tiene ventajas. Les tenemos que preparar al futuro. Se van a encontrar en los trabajos. Entonces, ¿qué le estamos haciendo? Si segregamos, no se van a encontrar, no se van a conocer. No van a aumentar los conflictos por desconocimiento cultural, étnico, religioso, etcétera, etcétera, lingüístico. Y además, la segregación escolar es el reflejo de cómo queremos vivir. Si es así que queremos vivir segregado, pues esto es lo que vamos reflejando, se reduciendo los conflictos a través del contacto intercultural. Y el consejero ha mencionado esta mañana el tema de tenemos que convivir en espacios y trabajar modelos de convivencia. ¿Qué les toca a los municipios? Los municipios también es un reto, ¿no?, de colaboración con las entidades locales. Los problemas educativos son contextuales y locales. Entonces, una elaboración de un diagnóstico a través de unas herramientas, ¿no?, de las causas de la segregación. Tenemos que hacer con lupa, como se ha dicho esta mañana, cuáles son las características, por qué hemos llegado a esa situación, un diagnóstico con lupa. Los motivos que priorizan las familias, sobre todo, subrayo las familias, ¿por qué? Para escoger este centro. Teniendo el diagnóstico para poder planificar, pues hay que tener variables en función de su contexto social, dependiendo de los factores como la estructura social del territorio, la distribución residencial, la ubicación de los centros escolares o las pautas de movilidad de la población. También hay otros factores, ¿no?, que la movilidad, sobre todo de la población extranjera, no tiene siempre el mismo empadronamiento. Se va en movimiento dentro de la ciudad y donde hay oportunidades de trabajo. En contextos muy diversos y plurales,
hace falta construir espacios de relaciones interculturales. Para convivir nos tenemos que conocernos, nos tenemos que respetarnos. Y esto es lo que se basa en las relaciones interculturales, creando espacios preescolares. Nos tenemos que preparar en el barrio, en la ciudad y también en la escuela, se ve reflejado esa convivencia. Bueno, la inclusión educativa como enfoque de interculturalidad. El objetivo de esta educación intercultural es dar respuesta, ¿no?, de la gestión a la diversidad. Lo tenemos que valorar como riqueza. Hemos empezado con el índice de natalidad, ¿no?, que es un reto. Atención a la diversidad en igualdad y derechos y no a la discriminación. Promover la introducción de la perspectiva intercultural en todos los proyectos de centro, que es clave. Bueno, hay otro asunto, ¿no?, también que tenemos que trabajar sobre los mitos o falsas, ¿no?, noticias falsas que se habla mal, ¿no?, de la inmigración, sobre estereotipos y prejuicios, que bajan nivel educativo, que no se interesan por la escolarización, que no saben, no tienen bagaje, no van por la cultura, etc. Todo eso hace daño, eso se segrega más. Además de son analfabetos, vienen de países pobres, bajan nivel académico, ¿no? Esas actitudes de prejuicios demuestran el desconocimiento, ¿no?, de nuestra sociedad sobre otras culturas. Y por último, no voy a aburrir más, el tema de las familias. Las familias, si quieren compartir escuelas, pues creo que reducimos la segregación. Las familias y las escuelas necesitan compartir y no competir, pero nuestro sistema educativo es competente. En el segundo plan de atención al alumnado inmigrante, el 2016-2020, da ahí las claves del éxito escolar, del trabajo familia-escuela. Creo que no tenemos que dejarlo atrás, tenemos que recuperarlo, tenemos que sensibilizar a esas familias que participan, que es la base para el éxito de sus escolares. Y también el estudio sobre, con todas las familias, ¿no?, y también de origen extranjero, y respecto al sistema educativo, de qué piensan, qué expectativas no tienen sobre el sistema educativo. Eskerrik asko. Bai, eskermila unizmozdi. Ez duzu bat ere aspertu, no nos has aburrido en absoluto, que has dicho en un momento. Y, bueno, bertzeri gabe, aurkeztuko du Tamara. Bai. Tamara Klaveria Jimenez, amugetik heldu da, Emakume Ijitoen Elkartetik hain zuzen ere, bere lehendakari ordea da. Amuge Elkarteak Ijito komunitatearen eskubideak eta garapen integrala defendatzen ditu eta sustatzen ditu, bai eta Ijito Emakume Ijitoen alduntzia ere. Gizarte integrazioan ikasketak ditu eta giza eskubide zibil eta sozialen defendatzailea da. Bere erronken artean balegok ere bai feminismo Ijitoan ahalik eta ekarpen handiena egitea. Decía que Tamara viene de AMUGE, que es la Asociación de Mujeres Gitanas, que es su vicepresidenta. La Asociación AMUGE tiene como objeto defender y promover los derechos y desarrollo integral de la comunidad gitana, así como el empoderamiento de las mujeres gitanas. Tamara tiene estudios en integración social y es firme defensora de los derechos humanos, civiles y sociales, y entre sus retos estaría también el aportar el máximo al feminismo gitano. Y nos ha dejado titulares tan poderosos, pedagógicos e interesantes, sugerentes, como el siguiente, que además antes se ha mencionado a Freire, y a mí esta frase también me recuerda a Freire, y es de Tamara. Dice, en la formación está el camino para ser libres y elegir nuestro futuro. Aurrera nahi dizunean. Egunon, hori, latxo dibes, sarsam, butxop Tamara Klaveria, mekera butit, AMUGE, Asociazioa Romi Euskadikani, naiztu menge Eusko Ikaskuntza, kai txardenamen, akate, dikapeste. Decía en mi amada lengua que buenos días, que soy Tamara Klaveria, que soy la responsable de AMUGE y que muchas gracias a Eusko Ikaskuntza por invitarnos a participar en esta jornada, ¿no? Para nosotras es un privilegio poder estar aquí y también una oportunidad, ¿no?, para que se escuchen las voces de las mujeres gitanas, ¿no? ¿Cómo hacer frente a la segregación escolar desde el sistema educativo? Como mujeres y como gitanas hay múltiples violencias transsistémicas que existen y que violentan día a día nuestros cuerpos de forma cotidiana, ¿no? Y una de las manifestaciones más feroces y con consecuencias más devastadoras es la violencia antigitana que impera dentro del propio sistema educativo, ¿no?
un sistema educativo payocéntrico y antigitano por definición. Que nadie se ofenda, pero es que la sociedad es así también, ¿no? Que se ensaña con el alumnado más vulnerado y que especialmente desde nuestra perspectiva lo hace con las niñas y adolescentes gitanas. Un sistema construido desde la segregación en los barrios y en las escuelas. Segregación que queremos poner al frente de este debate para que entre todas podamos construir estrategias contundentes que aborden la raíz de esta estructura segregadora y que garantice un verdadero derecho a una educación de calidad para todo el alumnado, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y por dónde empezamos? ¿No? Pues es que el antigitanismo es un componente clave innegable para la construcción de la segregación. Y esta es la definición que dice la ECRI, ¿no? Que es el antigitanismo. El antigitanismo no es un fenómeno nuevo, sino todo lo contrario, ha aumentado desde nuestra llegada a la península en 1425. Es fundamental tener la premisa de que es el antigitanismo quien ha hecho y quien ha construido toda esta sociedad actual, ¿no? Con ese proyecto homogenizante desde la búsqueda de la homogeneidad cultural, con la llegada de los reyes católicos en 1425 hasta 1979, hubo más de 479 años de opresión sistemática legal ejercida contra mi pueblo, con sus más de 250 leyes antigitanas y con un intento de exterminio, el primero en Europa, con el pueblo gitano en 1479. Una realidad que tras seis siglos continúa sin el legítimo ejercicio de memoria histórica y de reparación que la justicia internacional y nacional nos debe, ¿no? Y los datos siguen siendo alarmantes, pero arrastramos de ello, hay que conocer la historia, saber que las personas no somos pobres porque sí, sino que viene de donde viene, de la colonización, de muchas otras cuestiones que nos han llevado a ser quienes somos, ¿no? Como decía, ¿no? Los datos que nos han proporcionado el último estudio de Ikuspegi realizado en el 2020 recoge los siguientes datos sobre la percepción y actitudes en torno a la discriminación en Euskadi. Pertenecer al pueblo gitano sigue siendo la discriminación más transversal en todos los ámbitos de análisis, con una discriminación de acceso al empleo de un 42,4%, del acceso a la vivienda con un 46% y de trámites de justicia en un 15,6%, ¿no? También es grave, ¿no? Y es el reflejo de la sociedad. Al 50% de las personas que se le han realizado las encuestas dice que les incomodaría residir en el mismo vecindario que personas gitanas. Esta es la sociedad en la que estamos componiendo y que es reflejo de las escuelas, pero es que las escuelas todavía segregan muchísimo más que los barrios, porque la gente que está conviviendo con nosotras en los barrios escapan de las escuelas. Y tiene su lógica, ¿no? El sistema educativo tampoco sale fuera de esta estructura antigitana, no estamos ausentes en los libros de texto, pero hasta hace bien poco no estábamos presentes en las aulas. Para seguir con el debate, ¿no? Vamos a hablar de lo que supone, ¿no? Y desglosar estos conceptos, ¿no? ¿Qué es la concentración, qué es la segregación y qué es la guetización? En palabras de Paco Luna, hablamos de concentración cuando un determinado alumnado con características sociales o culturales se concentra en un mismo centro educativo. No, esto no debe percibirse necesariamente como segregadora, pero no es a lo que nosotras denunciamos, ¿no? La segregación es un término más específico ligado en mayor medida al ámbito social y económico, que describe la separación del alumnado en función de factores sociales y en el que además esta diferencia implica una jerarquía, como el acceso desigual a bienes y servicios o la tendencia o no a tener recursos. Por eso surgen también las escuelas segregadas, escuelas a las que acude mayoritariamente el alumnado más vulnerado por el sistema económico y social y de las que escapan estas familias que tienen mayores recursos, recursos económicos, ¿no? Y por último, cuando hablamos de guetización, describe aquellas situaciones extremas en las que la segregación se ha convertido en una situación permanente de abandono. Y nosotras añadimos, ¿no?, también, cuando hablamos de concentración, hemos hecho esta composición, porque ahí dónde está la línea, ¿no?, dónde empieza y dónde acaba todas estas cuestiones, ¿no? Y añadimos nuestra reflexión. ¿Existe realmente una concentración que no esté ligada en absoluto a un ámbito socioeconómico o cultural? ¿No creéis que hablar y desglosar estos conceptos, como hablar de la concentración, es una premisa que blanquea el problema? A su vez nos preguntamos, ¿existe segregación sin guetización?
¿Y puede verdaderamente un sistema segregador mantener la calidad educativa o por el contrario revierte siempre en un detrimento de esta estructura? Pues lo vamos a ver, ¿no? ¿Se encuentran nuestras escuelas guetizadas? Pues vamos a juzgarlo a través de los datos, ¿no? En el Estado español, el Estado español es el tercer país más segregador en Europa, únicamente por detrás de Turquía y Lituania. Según Save the Children, el 9% de los centros educativos tiene al más del 50% del alumnado vulnerado, instado principalmente por la dualidad que existe entre el sistema de la escuela pública y concertada. La misma entidad asegura que una distribución equilibrada, no segregadora, elevaría en un 23% las posibilidades del alumnado a pasar de curso. Vamos a ver los datos en Euskadi, que lo has mencionado, ¿no? El 49% del alumnado se matricula en la escuela concertada, frente al 51% que lo hace en la pública. Dato que aumenta en la secundaria obligatoria, pasando a un 53%. De total del alumnado que acude a la escuela concertada, solo el 9% presentan bajos recursos económicos, según los datos del año 2017. El sistema educativo actual se rige bajo una lógica racista y neoliberal, ¿no?, que nos segrega por ser racializadas, que subvenciona a quienes no quieren estar con nosotras en las aulas y que degrada con ello la calidad del sistema público. Hay quienes exigen que la escuela concertada asuma los mismos ratios de alumnado vulnerado, pero nosotras consideramos que lo que debe brindarse es la calidad de la escuela pública, creando una red fuerte sin privatizaciones subvencionadas y donde sea la comunidad educativa quien decida sobre su propia escuela. Y lo defendemos porque el alumnado gitano no accede a las escuelas concertadas y mucho menos a las públicas. Y no queremos hacer un machaque de que no existan las escuelas concertadas. Decimos que la escuela pública necesitamos que sea la garante verdaderamente de que todo el alumnado reciba las mismas oportunidades, ¿no? Y lo hacemos porque defendemos los derechos del pueblo gitano y el pueblo gitano no accede a estas escuelas. Y no accede no solamente porque el nuevo acuerdo dice que no haya que cobrar cuotas, es que hay que pagar el transporte de las extraescolares y luego hay unos límites de accesos que tienes que ser hija del Atleti para que te acepten. Celebramos que el nuevo acuerdo educativo nombre por fin la segregación como parte del problema, porque para acabar con el problema hay que nombrarlo, ponerle tal, no nombre, pero esperamos que la nueva ley también asuma medidas que aborden y que la elimine, ¿no? Vamos a hablar más específicamente de los datos que hay sobre el alumnado gitano, ¿no? El 75% del alumnado gitano que reside en Vizcaya está en los 33 centros de los 110 que están en todo el territorio. Vamos a seguir hablando de los datos. Solo el 17% del alumnado gitano obtiene el título del graduado escolar frente al 80% que lo hace el alumnado no gitano. Hay una tasa de fracaso escolar de casi 64% dentro del alumnado gitano frente al 25% del alumnado no gitano. El acceso a etapas superiores estamos en un 0,29% frente al 20,59% del alumnado no gitano. Únicamente el 6% de las mujeres gitanas de Bilbao tiene el título del graduado escolar. Estos datos son alarmantes, ¿no? ¿Qué tenemos, ¿no? ¿Qué el sistema educativo ha fallado y falla sistemáticamente con el alumnado gitano y lo lleva haciendo desde hace décadas. Desde la creación de las escuelas puente, allá en los 80, escuelas creadas solo para gitanos, que siguen existiendo en la realidad, porque en cada barrio, en cada ciudad hay un barrio con una escuela guetizada, ¿no? Se crearon para nosotras, sin diseñar el diseño de ser conjunto. En 1986, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación prohibió estas escuelas con el fin de que el sistema educativo aunase al conjunto de la sociedad y garantizase unas prácticas inclusivas sin limitaciones sociales, económicas o raciales. El derecho a la educación es un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el artículo 27 de la Constitución Española y más específicamente en la Ley de Educación 2/2006, que las administraciones tienen que garantizar
que este derecho se dé en igualdad de condiciones sociales, económicas y culturales. Confiamos y creemos que la escuela pública es la única garante de que todo el alumnado reciba esta educación en igualdad de condiciones, y por eso queremos que la escuela se le dote de muchos más recursos. Pero actualmente nos encontramos con una escuela, una red de la escuela, que tiene un planteamiento curricular de mínimos. Que nadie se ofenda, pero nos encontramos también con profesorado y equipos directivos desmotivados, ¿no? Y también presuponiéndonos bajas expectativas con respecto a las posibilidades y al interés que nosotras tenemos. Pero tampoco nos garantizan el aprendizaje de la historia del pueblo gitano. No estamos reflejadas en las escuelas, no se nos enseña nuestra historia, nuestra cultura, como parte del relato de la cultura vasca. Nuestras ancestras no parecen contabilizar como referentes culturales universales. Se desconoce nuestra cultura, nuestra persecución y la consiguiente historia de resistencia que nos precede, ¿no? Pero es que también parece que desconocen a nuestras familias. Los prejuicios y los estereotipos que se nos han impuesto desde la sociedad y desde las instituciones parece ser nuestra carta de presentación, ¿no? Y las familias no son parte de la comunidad educativa, y pocos son los centros que vencen esta distancia y tienden puentes de intercambio y de comunicación con las familias. Las familias gitanas son la clave, son fundamental para que el proceso educativo de sus criaturas sean con éxito. Tiene un papel fundamental para que se reilusionen, ¿no? También quiero añadir, no sé cuánto me queda, que que la escuela pública también, a su vez, tiene una deuda con nosotras, con el tema del modelo lingüístico. El barrio de Ocharcuaga, tras 30 años de lucha, y hemos conseguido que se implante el modelo D, gracias a la lucha del barrio, con las entidades sociales, a la plataforma de la escuela pública, pero también a la valentía que ha tenido, discúlpame, John, que no le conozco, pero a la valentía que ha tenido la nueva dirección de educación, ¿no? Begoña Pedrosa, y toda la implicación que ha tenido ella y su equipo directivo por hacer las cosas bien, por cambiar lo que ha estado hecho mal hasta el momento, y creo que van en esas líneas también conjuntas con la estrategia para garantizar que el alumnado gitano esté en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad vasca, ¿no? Nosotros sabemos bien lo que es cuidar el multilingüismo como parte de la sociedad y de las instituciones apuesten por los derechos culturales y lingüísticos, ya que hemos perdido nuestra lengua por las pragmáticas antigitanas y por todo el daño que se ha hecho con nosotras en base a esto, ¿no? Entonces, lo he hecho en lo privado y lo hago en lo público. Gracias por tu lucha y por todo el trabajo que estáis haciendo. Añadir también que el marco europeo estatal y autonómico, ¿no?, nos marca las líneas para reducir la segregación escolar. El marco europeo estratégico para la igualdad, inclusión y participación de la población gitana nos dice que hay que trabajar para eliminar la segregación, reduciéndolo al menos a la mitad, al 50%, la proporción de alumnado romaní que asiste a las escuelas segregadas en primaria. La Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación Social del Pueblo Gitano en España incide en la importancia de reducir la segregación escolar en un 28, de un 28% a un 15% y reducir la tasa de fracaso escolar de un 64% a un 40%. Y en Euskadi, en el Plan para la Mejora de la Escolarización del Alumnado Gitano, sigue apostando por la escuela inclusiva como un agente clave para lograr un contexto de cohesión social y de igualdad desde el respeto a la diferencia, ¿no? Seguimos teniendo precedentes jurídicos contra la segregación y buenas prácticas que respaldan las demandas que estamos realizando, ¿no? Recientemente, el 31 de mayo de 2022, el Centro Europeo del Derecho del Pueblo Romaní nos informa de que un grupo de familias romaníes en Albania han ganado un caso histórico, ¿no?, de litigio estratégico contra la segregación escolar ante el Tribunal Europeo. Las familias denunciaban a la Fresh School por la segregación racial en la práctica educativa hacia sus hijas e hijos, romaníes o egipcias balcánicas. El caso fue llevado a Estrasburgo y el tribunal determinó que Albania debía
que había violado el artículo 1, protocolo número 12 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, a no implementar medidas rápidas e incompletas para la eliminación de la segregación en las escuelas. Igual esto tenemos que empezar también a hacer aquí, ¿no? Empezar a denunciar las escuelas segregadas y, bueno, no sé si me da tiempo a decir dos conclusiones. Vale. Bueno, pues nosotras creemos que estas son las conclusiones que pueden llevar a que sea un pacto lo más inclusivo, ¿no? Creemos que es importante brindar la escuela pública, entendiendo que es la única que puede garantizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades de todo el alumnado de la CAP, reducir la segregación escolar, acercándonos hacia su completa eliminación, garantizando un sistema educativo inclusivo y equitativo para todas las personas. Un sistema educativo público que transversalice la interseccionalidad, el antirracismo y la perspectiva de género en todos sus objetivos y sus praxis. Garantizar la formación para todos los agentes interventores, profesorados, equipos educativos, toda la comunidad educativa, capacitándoles para crear materiales didácticos antirracistas e interseccionales que incluyan la historia del pueblo gitano vasco, poniendo en valor nuestras aportaciones a la historia vasca, incluir referentes gitanas y gitanos como profesionales dentro de las propias escuelas y también en el currículum, ¿no? Aumentar las expectativas hacia el alumnado gitano y sus posibilidades, reilusionar al alumnado gitano con proyectos de vida que incluyan la formación y la excelencia educativa, incluir a las familias en estos procesos, fortaleciendo a la comunidad educativa como eje vertebral del proceso escolar. Estoy leyendo rápido para leerlas todas y igual luego os paso una copia. Poner el foco en la autonomía de los centros educativos y garantizar que dicha autonomía no sea reñida con el diseño de un plan coeducativo y de mejora del éxito escolar del alumnado gitano que luche por vencer las barreras que existen desde la construcción de proyectos globales inclusivos. Realizar un diagnóstico real de la situación del alumnado gitano, que incluyan datos desagregados, datos cuantitativos y cualitativos que reflejen la realidad del alumnado gitano vasco. Así se pueden concretar medidas y acciones más diana, ¿no? Y, por último, garantizar el dominio de los que eran ambas lenguas de todo el alumnado gitano, que creemos que es la base fundamental de todo esto. Que Dios os bendiga mucho. Bai, bueno, ba, denbora kontuek. Igual nezakit galderetarako astirik izanen den, baina pena da, ze ari dira nahiko ongi, ez, lotzen emandako denboretara, eta hola ondori hori gabe, edo izlari bat ondorioa gabe, hori, eman gabe guztia, ba ez da oso bidezkoa. Beraz, horren irantzu, datorkigu, irantzu Gaiastegi, Gasteizko Aran Bizkarra ikasko unitateko zuzendaria eta aholkularia da, irantzu. Irantzu ez da heldu ezigune, eskola edo ikastola batetik, ikaskomunitate batetik baizik. Izan ere bertakoek noizbait pentsatu zuten elkarrekin ametxe egitea posible zela, ez dala? Gaur inklusioaren, anistasunaren trataeran eta kulturartekotasunaren pedagogian erreferente garrantzitsua dira Euskal Herrian. Decía que Irantzu es directora y asesora de la comunidad educativa Aran Bizkarra de Gasteiz, que no viene ni de un colegio, ni de una escuela, ni de una ikastola, que viene de una comunidad de aprendizaje. Y es que según, bueno, en algún momento las personas que la forman pensaron que era posible soñar juntas y que hoy son referente importante en la pedagogía de la inclusión, en el tratamiento de la diversidad y en la interculturalidad en Euskal Herria. Nahi duzu larik, Irantzu, aurrera. Ba, eskerrik asko, zorkezpen polita. Bai. Bueno, baixe da, nik orain parteka dezakedana da ba, gure esperientzia, eskola moduan. Asko posten nau, hemen egoteaz, ze polita den eta ze ondo datorkigun hitz egitea, ideia partekatzea, gauza askotan oso ados gaude. Eta bueno, ba, gu gure bidea egin dugu eta hori nator partekatzera. Ba, bueno, gu Gasteizen gaude, Aran Bizkarra auzoan, hor daukazue mapa. Bai, pixka bat segregatu, akumulatu ez dakit, ja zalantzan jarren nauzu ezer garen gu. Baina, bueno, hor gaude, txintxeta horretan, eta bueno, gure eskola eskaintza inguruan hor dauzkazu izartxoak, ez da, badaude eskola asko. Egia dena da, bueno, gehienak dira publikoak, eta bat da kontzertatua. Arabako, bueno, datu hauen ikuste jakina direla, eta seguramente eguneratu beharko ziren, baina, bueno, Araban atzerriko biztanleen 113 kontabilizatzen da.
Eta gure auzoan hor ikusten duzu ba pizka bat horra erakutsi dizuen mapa hori inguruan Aran Bizkarra eta Zaramaga bai dira pizka bat inmigrazio tasan pizkatxo bat altuago daudena, baina oraindik ere portzentaia ez da oso altua. Gasteiz mailan gutxi gora bera dagoela esan genezake. Baina gure eskolan, gure eskola da aurre eta lehen hezkuntzakoa, publikoa da, D eredua gara, bi lerro ditugu, eta, bueno, bi lerro orain natalidadearekin hori da problema bat, ez da, bai, bi urteko geletan, eta gure eskolek dauzkaten, ba, ez dakit, estigma edo ez dakit zer deitu, beldurra daukala jendea gure eratortzeko, ba, bueno, ba, poliki-poliki auzoko jendea ez da torrez. Bueno, auzoko jendea bertakoa direna esan duzuena, ba, badoaz beste eskola batzuetara. Pobrea gara, urte asko dara magu pobre izaten, hagoaz kalkulatzen eta ez dugu, ez gara berazten, hau izeka beti berdintxo ematen digu. Eta nazionalitate ugari ditugu, beti gau edo eta 8, 29 bueltan, eta bueno, badator, ba, migrazio prozesu guztiarekin herrialdeak dira, ba, Euskal Herri osora datozenak. Kuriosoa da, beti kontatzen ditugunean kopuruak, eta bar, ikasle atzerritarren kopuru ofiziala 129 da, eta hori Xabierreia jarri dugu, ez nortzu diren hemen jaioak, nortzuk etorri diren kanpotik, baina gurasoak, gure kasuan, inoiz ez ditugu kontatzen, datu ofizialetan gure eskolan jasota daukagu gutxi grabera gure neurriekin, eta 79, 80, 180 bueltan daude kanpoan jaio diren gurasoak. Eta gero mugikortasuna da beste ezaugarri bat, bai? Joaten dira, etortzen dira, 41 matrikula, mugimendu handia dago ikastetxean eta horiek dira gutxi gorabehera datuak. Hor mezklateko migorien ikustet ezaguna den txostena da eta hor dauden ondorioak eta bar, esango genuke lan egiten modu, dugun moduan lanik egingo espagenu, beteko genituzkela, ezaugarri guztiak, guztiak. Horregatik, gelditu behar izan gara momentu batean, eta hausnarketa egin, eta ikusi, enfokatu pixka bat, eta hor bide horretan gaude. Bai, hau da gure ikastetxearen kolorea gila bat, guretzaia aski gu nila murgiltzen ez eskolan, eta zait arraro egiten, baina egia dena da, kanpoti datorrena, irakasle ordezkoak, eta beste beti, ez? Ze... hemen nazionalitateak eta, bueno, espainiarrak, ez espainiarrak, lehen komentatu dugun datuak ikaragarria da, hor ere, Xabierrek aipatu du lehen anistasuna, eta, anistasunaren kontuan anitza gara ez garen anitzak, hemen espainolak falta dira asko, ere bai, portzentaian, ez? Eta gero hizkuntzen aldetik ikusten dugu, gaztelera ere menperatzen duten familiak 40% direla. Hizkuntzekin ere, euskararen asunta aipatu da, etengabean, hontan ere, lan egin behar dugu eta asmatzen dugun. Segregazioa zer den, definitzen gabiltza ez da, niri grafikoa asko gustatzen zait, eta nik uste bera bakarrik hitz egiten duela. Eta gu bagoa sorti, gure eskola, naiz eta esan dezagun, auzo mailan segregatua gauden, gu eskola barruan inklusiboak izan nahi dugu. Inori ez diogu ateak izten, gure eskola nahi duen erentzako irekia dago, gustatuko litzaiguke auzokide guztiak etortzea, Tamarak esan du, que las escuelas segregan. Yo no sé si la escuela segrega o se segrega, no tengo ni idea. Tienes razón. No tengo ni idea. El caso es que guka, irekitzen ditugu atea, pero vienen los que vienen y vienen a gusto. Eso es así. Eta orduan, gu pedagogikoki zertan ari garen pentsatzen eta zeri heltzen ari garen, da evidentzia zientifikoetan oinarritu eta ikaskomunitateetan sartu ginen, hor badago ikerkuntza hildo bat eta lan batzuk eta guk horri heltzen diogu. Eta daukagun debate asko lan binda berriz da, guazen alik eta honi gehiago heltzen para que funcione siempre en todas partes, bai? Orduan, hor praktika ona bezuz jarduera arrakastatxuak, badakigu praktika on asko dagoela, baina praktika on guztiak ez dute kontestu guztietan funtzionatzen. Orduan gu, ari gara enfokatzen, zer dira jarduera arrakastatxuak, hori garatzen, zailtasuna daukagu, irakaskuntzan ere irakasle asko gara, kontestu asko dago, eta ondo ulertzea, eta hori ondo garatzea, zaila da. Edu mito eta okurrentziatik alden duta, gauza asko esan dira hemen ere,
adibidez, talde homogeneoetan gehiago ikasten dela edo mito bada, hori ez da egia, ja argi daukagu, alik eta heterogeneoen hobeto, izek basuak emaitza akademikoa jisten duela bere sortan ez da egia, lotura dago, pero izek basuak ez du esaten akademikoki okerragoak izan behar garenik, hori akademikoki izan gaitezke hobeagoa, baina lehen egin behar da horren alde. Eskolak ezin duela desberdintasuna gainditu barkatu hori ere gezurra da. Eskolak egin dezake zerbait, baina eskola ere ez da bakarra. Eta abantaila gutxiko testu inguretako eskolek ezin dute arrakastarik lortu hori ere aipatu da, hori ere ez da egia. Arrakasta lor daiteke eta horren alde egin behar dugu. Nola egiten da, nor dago koska, ez? Eta orduan, pues, hor badaude beste ingrediente batzu, bagu presenteuki nahi ditugunak, eta da, onena dena guztiontzat egin behar dugula, planteatzen ditugunean gauza, ja, norberatik aldendu, ez, katedra eskatasunaren ego hori, baizik, eta guazen pentsatzera zer eskeniko diogun gurumei, zein da kalitatezko hezkuntza eta zer eramango dituen arrakastara, bai? Zoriontasunaren kurrikulunetik aldenduta. Hau da, ze askotan gure eskoletan pasatzen dena da, gatozela, eta jo, estos pobres con esta mochila, eta, es, con las mochilas, pues bueno, con las mochilas aurrera egin beharko dugu, expectativa oso altuak euki behar ditugu, eta horren alde egin behar dugu, no? Que estén felices, que estén contentos, que bastante tienen, no? Hori deia asko oso sartuta daude gure gizartean. Eta orduan, ba, bueno, ba, gure hildo pixka bate ikerkuntzakoa, hemen azpian dauzkazu ez, erre manejatzen dugun edo nondik edaten dugun, ze asko dago, eta ez gara heltzen guztia aztertzera. Orduan, pixka bat gure norabidea hortik doa. Eta azkenen urteetan, ba, bueno, ikusiko dugu zer ematen duen, refugiedetik atera ziren jarduera arrakastatxuen katalogoa, ikaskomunitateke proposatzen dituztena, eta azken urtean izan gara aurten inklude refugik, urrengo proiektua, inklude denosteko beste proiektu bat dago, imigrazio prozesuekin lotuta, eta zentro pilotoa izaten ari gara, eta orduan, ba, bueno, ia ber, horrekin bagoa zen ere gure praktika hobetzen, eta maitzako hobetzen. Gu berez, hortaz gain, ikaskomunitate bagara, bagoaz proiektu pila bat egiten, eta bizikidetza dago oso erdian ere, ez? Funtzean, klabe pedagogikoa, Freire aipatu da goizean ere, hemen genuen, inork ez du inorrezten, inork ez du bere burua esten, pertsonak bere artean esten dira mundua bitartekari. Oso sartuta daukagu erlazioetan, ez, jerarkia erlazioak de sujeto objeto, ez, nizu baino gehiago dakit, nizu egingo dizut, neure modukoa, ez da, genin sentsazio hori daukat batzuetan, kanpoko jendearekin mugitzen garenean edo eskolatu gabekoekin, beti jartzen gara beste altuera batean. Ez? Eta hori nik uste dut, bueno, bueltan man bartzaiola, Freireia esaten zuen bere garaian, dialogo igualitarioa izan behar du, elkarren artean ikasiko dugu eta aurrera egingo dugu elkarrekin. Orduan, ikaskomunitatetan da, bueno, ikerkuntza bide honetan, ikaskuntza dialogiko izena ematen zaio, ez? Elkarrizketaren bitartez ikastearen horri, eta hau da, jarduera arrakastatxuen katalogoa, gaur egun frogatuta dagoena ba, emaitzak ematen duela bizikidetzan eta emaitza akademikoetan. Eta gu saiatzen gara, hau martxan jartzen. Ez dakite nola noan denboraz eta saldu behar ditugun gehiagi? 6 minutu, 5 minutu. Vale. Bueno, pues hau edanak dira jarduerak, asko eskola askotan zabalduak daudere, poliki-poliki, tertuliak, taldelkarrera gileak, eta gauzka asko zabaltzen ari dira, baina gu saiatzen ari gara dena batera martxan jartzen esaten digutelako hori dala azkenean eskola azeleratzeko modu bat, bai? Gure eskolatan esaten da. Claro, ibilbide oso desberdina direnez, bat batean ume badatorrenean hirugarren mailara hizkuntzari gabe eta claro, bere ritmoan utziko bagenu, pues bere ritmoa eramango duke. Gu saiatu behar gara azeleratzen, bai? Nola aterako diogun etekina, nola egingo dugu danak aurrera egiteko beto. Ezin gara ere hasi dana egokitzen, ez? Egokitzen fein kurrikularrak aur datorroni programa berezi bat egin behar diot, besteari beste programa berezi bat, hori ere ezinezkoa da. Orduan jo behar dugu beste, bueno, praktika unibertsalagoetara.
¿Es? Orain asko hitz egiten da del IDU edo el diseño universal del aprendizaje, pizkat ideia horrekin, ¿es? Goazen proposamena jartzera guztiontzako unibertsala direnak eta hortik tira eginda elkarrekintzan, hori zo importantea da, gehiago dakiena gutxiago lagundu, hor solidaridadea ere asko lantzen da, ¿es? Nola egingo dugun aurre elkarrekin eta praktika guztia hortik doaz, bai? Talde elkarrera gileak dira talde heterogeneoak lau taldetxoetan banatzen ditugu eta helduak moderatzaile. Hemen ere beste ingrediente badago eta ez dago irakaslea bakarrik, ez da tutorea. Normalean guk eskolan sartzen dugu beti beste irakasle bat edo beste bi aldugun neurrian eta gero desiragarria da voluntarioekin kontatzea, voluntariorik onenak familiak dira beti. Naiz eta hor dago hizkuntzaren asuntoa, ez da, hizkuntzarekin beti daukagu, euskara nola ikasiko dugu igual familietan euskararik ez badakite, baina bueno, jarraitu behar dugu, bai, lan egiten dugu magisteritzako jendearekin, Francisco de Vitoria, bueno, lanbide hizkuntzako jendearekin ere bai, lan egiten dugu gurekin lan egin nahi duen guztiarekin, bai, eta danak ikasteko. Tertulietan, tertuliak irakurtzen ditugu liburu klasiko universalak, horbete beste debate bat hezkuntza zergaitik klasiko universalak eta bat. Bueno, pues irakurtzen ditugu azkenean ikutzen dituztelako beti, bueno, bizitzan eta urteetan zehar eta kultura desberdinetan eman diren ideiarik nagusienak eta denek topatzen dugu zerbait hor komentatzeko elkarrekin. Baitar hemen beti voluntarioa gonbidatuta daude, familia gonbidatuta daude eta gero ta foroa anitzagoa gera ta berazgarriagoa da. Bai? Aipatu da hemen mai honetan ere, familiak eta formakuntza goizean ere entzun dut, ez? Batzuk ez direla eskolatik pasako eta burura etorri zait. Ze ona hau ere, ez? Familien formakuntza ama asko gure eskolan, batez ere dira amak gaur egun, etortzen dira gaztelerara, informatikara, egiten dugu gero castellano praktiko ditzen dioguna peraika betodo, osea, hor gaude tailerrak, aisialdiko kontuak, gero familia informakuntzatik animatzen ari dira gero eta gehiago geletara sartzen, voluntario moduan, orduan, bueno, hor gaude. Badago beste bat, dala ikasteko denboren zabalkuntza, eta da ematea aukerak, zehor badago beste du mito bat, dala umeak estresatzen ditugu, etxeko lan asko bidaltzen baditugu, ez? Baina etxerako lanak ere eta kanporako lana ni egunean jarri behar baldin banaiz eta nik aurrera egin behar baldin badut eta nahi baldin badut oso ondo dago. Orduan aukerak ematen ditugu eskolaz kanpo ere, errefortzatu behar diren guztiak egin ahal izateko. Gero partaidetzarena da oso importantea eskolan ere, bai? Erabakiak elkarrekin hartu, hitz egin, nola ezituko ditugun umea familiak eta eskolaren artean. Eta irakasleen formakuntza dialogikoa ere egiten dugu, bai? Hartzen ditugu liburuak, esaten digute, hartzeko iturre zientifikoak eta horiek irakurri artikulak irakurtzen ditugu eta partekatzen ditugu gure artean da ideia hauetaz gabiltza bueltaka eguneroko praktikaren gainean. Bai, orduan, bueno, hau da gure antolakuntza pixka baseira baki hartu dugun, jarduera arrakastatua daude oinarrian, hori da klabea, baina gero ere digitalizazioarekin pixka bat ekitateari begira joan gara bestera baki batzuk hartzen, ez? Digitalizazio eskolan sartu gara eukide ezagundanak munduarekin lotura bat, eta gero ekintza osagarriak museoetara, arterako, gorputz hezkuntzarako, hoiei ere nahiko garrantzia ematen diegu, egitate moduan. Eta parte hartzean, besterik gabe, niri eskema hau asko gustatzen zait, eta askotan eskoletan geratzen garen la participación informativa y la consultiva, no? Familiei galdetzen diegu eta informatzen ditugu. Baina egin behar dugu alegina familiekin batera gauzak erabakitzeko. Eta hor gaude, batzorde mistuetan, eta bar gauzak hitz egiten, ez da erreza, ze jende asko gara eta hor efektibotzea eta nola erabaki hori noraino eraman, baina, bueno, pixka bat hortik ari gara lan egiten. Eta gero sarean, bai? Kale zitzailekin, osakidetza, gure inguruan dauden agente guztiekin, udaletxearekin, mundu guztiarekin egiten dugu lan. Eta hoxe da, ez dakit. Esker mila honitzen. Zente bezgarri, esker mila. Irantzu, eta bakizuen nola gabiltzen pixketola, orain Josune.
Josune Lordui, psikologoa da, psikologia klinikoan espezialista da. Bilboko Angeles Kustodioz ikastetxeko zuzendaritza taldeko kidea da. Orientazio departamentuaren eta anistasunari arretemateko programaren arduraduna. Eta beraien ikastetxeko misioa bada ikaslei laguntza ikaskuntza prozesuan, bueno, laguntza ematea ikaskuntza prozesuan, pertsona gisa ere bai, eta haien prestakuntza integralean ere bai. Eta hori guztia gainera, arraza, klase edo gaitasunekiko bereizkeriarik egin gabe. Decía que Josune psikologa y especialista en psicología clínica, que es miembro del equipo directivo del Colegio Ángeles Custodios de Bilbo, que es responsable del Departamento de Orientación y Programa de Atención a la Diversidad. La misión de su centro es apoyar en el proceso de aprendizaje y en su formación integral al alumnado, y todo ello, además, sin discriminación por razón de raza, clase o capacidad. Nahi duzunean, Josune, eskermile. Eskerrik asko. A ver, en primer lugar, quiero dar las gracias a todo el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que siempre nos ha mostrado su apoyo, su consideración y nos han acompañado reconociéndonos. Ese apoyo es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Y a Eusko Ikaskuntza, pues que nos ha hecho una proposición delicada, cuidada y bueno, con una acogida extraordinaria. Me ha encantado todo lo que he escuchado hasta ahora, por las ideas que se han propuesto, por la actitud de escucha, pero sobre todo porque tengo una sensación de que aquí se están moviendo muchas emociones y esas emociones son las que pueden ser un motor potente de cambio. Cuando me proponen hacer esta presentación, pues en primer lugar digo, vale, tengo que ir y hablar de mi centro. Pero empiezan a surgirme preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y aquello no paraba. Y digo, tengo que trasladar algo de todas estas preguntas que me surgen. La palabra segregación me hace daño, me parece una palabra durísima. Y me pongo a pensar sobre ella y digo, ¿segregación? ¿Qué es segregación? Hay que trabajar y hay que pensar sobre esto. Igual no solo con datos, también con sensaciones, con ideas, con... ¿A qué llamamos segregación? Una escuela inclusiva en la que hay un montón de culturas diferentes, un montón de religiones, un montón de capacidades diferentes, atendidas con cuidado y excelencia, con reconocimiento, ¿eso es segregación? Y paradójicamente, ¿no es segregación una escuela homogénea, con un alumnado con unas características muy similares? ¿No están viviendo en una especie de mundo artificial, protegido, búnker? ¿Qué entendemos por segregación? Y luego, dentro de nuestra sociedad, segregamos permanentemente, pero segregamos brutalmente, como hemos visto aquí, pero también segregamos sutilmente. Y esas segregaciones sutiles son tremendas, porque tenemos un paradigma de éxito social y de reconocimiento social que tal vez tiene que ver con ser blanco, que tal vez tiene que ver con ser delgado. Estoy hablando aquí de los paradigmas hegemónicos de cómo tienen que ser los cuerpos, que tal vez tiene que ver con ser supercompetente, porque hay una exigencia de supercompetencia, y si esa supercompetencia es en science, technique, mathematics, muchísimo mejor. Porque en este momento, en los centros escolares, nos encontramos una exigencia social y autoexigencia por parte de los alumnos a todos estos niveles. De tal manera que, en tanto en cuanto más te alejes de esos paradigmas de éxito,
no encuentras referentes, te sitúas en vulnerabilidad. Te sitúas en vulnerabilidad si no eres blanco, si eres gordo, e incluso te sitúas en vulnerabilidad si eres de letras. Porque estamos derivando alumnado a letras cuando entendemos que tienen más dificultades académicas o cuando entendemos que, bueno, pues que vayan ahí porque el éxito social está en otro lado, ¿verdad? A tal punto de que, por lo menos en nuestro territorio, no sé si pasará en otros, hay una denominación para este alumnado. Los bachilleres les llaman los letrasados. Eso también igual es una forma de segregación, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo ahí entra toda, también el patrón de la salud mental. Cuando no entramos en unos cánones, en unos estereotipos, o esos nos cuestan tanto, pues resulta que nos hacemos cortes, o dejamos de comer, o comemos compulsivamente y vomitamos. Y entonces decimos, salud mental, tiene un problema, etiqueta. ¿No estamos segregando también ahí? ¿No nos estamos cuestionando que lanzamos, perpetuamos, nos gusta un paradigma social, la sociedad del bienestar, en la cual nos encontramos a gusto, nos encontramos seguros? Y entonces, ¿no queremos perpetuarla? Y cuando hablamos de inclusión, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos que toda la diversidad del alumnado se asimile a estos paradigmas para que funcionen perfectamente y sean útiles y eficaces para reproducir un sistema que sea cada vez más productivo y que contribuya a ir creciendo en Producto Interior Bruto, que esto es muy interesante siempre? Y entonces generamos productos de alumnos excelentes para nuestro sistema productivo. Y si encima son emprendedores y hacen autoempleo, muchísimo mejor, porque así se autoexplotan ellos mismos y el sistema social va de miedo. Todas estas cosas me han dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y luego un dato. Un dato que me ha preocupado mucho. MIR. La última promoción de MIR, profesión vocacional por excelencia, las primeras plazas que llena, dermatología y cirugía plástica. Reproducción de unos estereotipos de belleza y comercialización. Me asusta. Y 200 plazas de médico de familia sin llenar. Nadie las ha querido. Todas estas cosas me daban vueltas cuando tenía que hablar de todo esto y por eso me parece muy importante hablar de segregación, hablar de escuela inclusiva y trabajar y reflexionar mucho sobre ello. Y mirar desde atrás. No solamente desde los problemas concretos que nos han expuesto, que son cruciales, que estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que incluso tenemos que ir a una mirada más atrás y reflexionar sobre qué es el ser humano, cuál es la esencia del ser humano, cuáles son sus necesidades. Vamos a buscar también en la filosofía, en la antropología, en la historia, cuestiones esenciales que nos acompañen a entender que necesitamos todas las personas, que básicamente todas las personas necesitamos lo mismo. Bueno, voy un poco para adelante y os voy a decir que, ya centrándome un poco en nuestro centro y en nuestro trabajo, que lo primero que me he propuesto es no hablar de lo bien que hacemos las cosas. Porque eso es una parte de la verdad, porque hay muchas cosas que hacemos igual que todos los centros educativos, que estamos dando grandes impulsos en misión compartida, liderazgos compartidos, cambios metodológicos potentes, atención a la diversidad,
proyectos de trilingüismo, somos TIC avanzado, programas de convivencia, interculturalidad, ikasle laguntzaile, mujer, sostenibilidad, ODS, todo eso lo hacemos. Y es cierto, pero no nos interesa darnos un like de Instagram, porque hay otra parte de realidad que también está ahí, que es durísima y que es apasionante y que es ilusionante. Y eso es lo que te quería traer un poco aquí. Para nosotros, y aquí tenemos mucho trabajo de claustro hecho, mucho trabajo de reflexión, el enfoque desde el que nos dirigimos a nuestro alumnado, que creo que los habéis visto por ahí, es una de las competencias básicas, aprender a ser. Y desde ahí montamos todo nuestro trabajo, muy anterior a las competencias lingüísticas, competencias matemáticas, competencias tal, tal, tal. La competencia aprender a ser es la condición básica, el requerimiento básico. Y la escuela, el colegio, tiene que jugar un papel fundamental, fundamental en esa historia. Porque debe ser un espacio de acogida y acompañamiento para todos, todas, donde cada alumna, donde cada alumno encuentre una mirada de respeto, que no de recelo, que no de condescendencia, porque la condescendencia fragiliza, vulnera. Una mirada de respeto y de admiración. De esa manera, la alumna, el alumno, la familia, va a poder vincularse en una seguridad, va a poder establecer un apego y va a poder comenzar a fortalecer un yo y a crecer en identidad. Identidad propia e ir incorporando aquellas cosas del entorno que vaya descubriendo. Por lo tanto, para nosotros esto es una cuestión fundamental. Pues os cuento un poco de nuestro centro, me salto otras cosas. Estamos en Bilbao, entre los barrios de Santutxu y Casco Viejo, muy cerquita el barrio más multicultural de Bilbao, San Francisco, del que también recibimos alumnos. Tenemos alumnos de 4 continentes, más de 30 países, forman una riqueza potentísima. Y volviendo al tema de la segregación, quiero traer aquí también a otro tipo de alumnado. Tenemos alumnos de 3 pisos de acogida del Servicio de Infancia de Diputación. ¿Vale? Son alumnos tutelados, ¿vale? Y nuestro listado de alumnado de diversidad, de necesidades educativas especiales es muy largo, muy largo. Parte de nuestros alumnos se van incorporando a lo largo del curso escolar. Recibimos alumnos en octubre, noviembre, diciembre, hace 3 días hemos recibido a unos alumnos, para lo cual tenemos toda una organización de acogida y acompañamiento a los alumnos y a las familias, a los que intentamos acompañar para que vayan generando confianza, se vayan situando en el espacio, vayan dominando el espacio, no solo de nuestro centro, sino también de nuestro entorno, de todo Bilbao. Y una cosa que trabajamos mucho es la visibilización de este alumnado. Todo esto lo conseguimos con un potente trabajo en red. Tenemos tanto que agradecer a los servicios sociales de base, al servicio de infancia, a los grupos de tiempo libre, a las entidades de apoyo socioeducativo, a los servicios sanitarios. Una cosa voy a decir también, hay una emigración sanitaria de la que no oímos hablar normalmente, pero hay familias que se desplazan desde otros continentes y también desde este continente
por cuestiones sanitarias. Sus hijos, sus hijas tienen determinadas patologías que no tienen respuesta sanitaria en sus países y acuden al nuestro. Eso también hay que acompañarlo, ¿vale? Y no sé. Dos minutos. Nuestra última apuesta. Nosotros tenemos FP y trabajamos con ETEL y gracias a ellos hemos podido entrar en un programa europeo de inclusión y atención a la diversidad. En el mes de marzo hemos empezado a trabajar con República Checa, Italia, Letonia, Francia, Alemania y nuestro centro. Nos vamos a juntar en cada uno de estos centros, todo este grupo, y vamos a trabajar, pues como vemos, cada uno los aspectos de inclusión, atención a la diversidad, vamos a conocer en vivo y en directo las experiencias. Este proceso finalizará en marzo del 2023 y esperamos que saquemos muchas cosas interesantes de él y que podamos contároslas en algún momento. Me da pena no haberos contado otras cosas. Emango diogu hasiera dinamika parte hartzaileari, lehen aipatu dizuet parte hartuz, Astiker eta Lujarrekin batera dinamika hau landu dala. Nik ez dut larregi hitz egingo, bakarrik izen batzuk aipatuko ditut. Elixabete, Maite, Goizargi, Tasio, Susana, Uxue, Maria, Ainara, Ostaitza, Naia eta Eider, eukiko dituzue ibaietan laguntzaile, eta Tasio Arrizabalagak, Elujarreko Tasio Arrizabalagak, pixka eta salduko du labur-labur, zertan datzan gaur egingo dugun lana. Fin-fin jaritu, zirrikitan gaude, saiontatik zerratagarako dan ezagutzeko. Eskerrik asko, Beatriz. Bueno, kaixo, Beatrizek aurkeztu nahu, baina Tasio Arrizabalaga naiz, Elujarrekoa. Eta oso labur kontatuko dizuet, oraintzen zeharik eta egingo dugun, bai? Nik ez dut demora askorik hartuko, orain garrantzitsuena zuen hitza entzutea eta jasotzea dalako, bai? Printzipioz orain, segregazioaren inguruan ba, entzun ditugun eduki guztiak entzun eta gero, helburua da pixka bat horren inguruan hausnartzea. Horren inguruan sortzen zaizkigun ideia nagusienak zein dian identifikatzea, bai? Eta aldan heinean saiatzea definizio bat, edo definizio batek jaso beharko lituzken elementu nagusienak zein dian identifikatzen, bai? Horretarako, taldeka dinamikatxo bat prestatu dugu, hiru pauso izango dituna. Lehenik, saiatuko gea, esan bezala ideia nagusiak identifikatzen, gero ideia nagusi horiek lehenetsi egin beharko ditugu, garrantzitsuenak zein dian uste dugun zehazten saiatu beharko gea, eta gero taldeka, esan bezala, saiatuko gea, ba, definizio bat adosten, edo definizio batek jaso beharko lituzken elementu garrantzitsuenak, bai? Zein dian identifikatzen. Bai? Dinamizatzaile bakoitzak, izenak aipatu ditu Beatrizek, dinamizatzaile bana dago mai bakoitzean, eta beraiek lagunduko zaituztete, ba, pixka bat dinamika guztia gauzatzen. Bai? Nere aldetik, hauxe da dena, ohar bat bakarrik, denboraz badakizue justu xamar gabiltzala, helburua ordu bitarako bukatzea da. Bai? Orduan, markatuta daude pixka bat ariketa bakoitzari dagozkion denborak, eta hori jarraibiden fitxa bat daukazuen mai bakoitzean, eta bertan ikusiko duzu zein dian markatutako denborak. Bota biztazo bat, eta mesedez, hartu ardura talde gixara, bai pixka bat denbora horiek ondo errespetatu daitezen, helburua baita ariketa guztiak egitea eta ez katramilatzea bat ematean, bai? Hortaz, hori xe da dena, eta ea asko usnartzeko eta ideia mamitxua jasotzeko aukera ematen digun dinamika honek. Eskerrik asko. Heldu da momentua bukaerara iristeko
Eta orduan onduena izango da zuen ahotsa entzutea. Lan handia egin duzue eta partekatu duzuen guzti hori, trukatu duzuen guzti hori entzutea. Eltzeko momentu heldu da. Orduan, modu laburrean mai bakoitzetik zuen titularra bota. Bai, hori izango da egingo dugun ariketa, ba pixka denon artean ezagutzeko mai bakoitzetik nabarmentzen duzuen hori. Eta bueno, nahi duzuen tokitik hasiko ginake hori da. Gure esaldea hauxe, segregazioak pobreak kaltetzen ditu eta galera izugarria da jendarte osoarentzat. Bueno, guk titularrik ez dugu lortu, baina lau hitz, komunitatea, desberrinkeria, errespetua eta anistasuna. Bai, guk ere ez dugu titularrik, baina ideia batzuk botatzeko, alde batetik bazterkeria, esklusioa, ezberdinkeria, bestetik fenomeno soziokultural, politiko eta sozioekonomikoa dela. Hor dagoen zaurgarritasuna eta elite burbuien arteko kontu hau. Gizarte kohesioa segregazioa ekiditeko tresna bezala hezkuntzatik haratago ere. Eta eztabaida bai sortu dela mailan pixka bat ba, ardura edo kausa pertsonala, kolektiboa, egiturazkoa, geruza hoien arteko ardura. Ia, guk atera dugona, gaitz sistemikoa dela, bazterketa eta bereizketa sortzen duena. Klasismo eta arrazakeriak sortua, hau da, eredu sozioekonomiko eta kulturalaren ondoriozkoa. Aberastasunaren galera da eta aukera berdintasun eza. Gizarte egiturak dakarren desberdintasuna, ekitate ausientzia eta aukera berdintasun eza aregotzen edo pairatzen duen hezkuntza sistema. Hezkuntza eskubidea urratuz eta gizarte kohesioa zailduz. Nosotras aquí hemos pensado que la definición debería recoger el término homogeneidad concentrada perjudicial, así lo hemos entendido. También ha habido un debate aquí en torno a si los diferentes tipos de segregación. Ha habido un debate aquí, no hay consenso. Y luego también entendemos que es una realidad sistémica que no afecta solo a la educación y sobre todo establece fronteras para el desarrollo integral de las personas. Bueno, ba, gure ondoriak izan dira behartutako fenomeno diskriminatzailea dela, sistema ezberdinetan ematen dena, historian zehar aldatu dena, beraz, gainditu daitekena, eta ikaslei bizitzarako funtsezko aukerak kentzen dizkiena, gizartea pobretuz. Eta aurre egiteko ba, komunitatea eta jarduera arrakastatxoak bultzatu behar direla. Ba, gurean segregazioa dela, diferentziei edo diferentzien aurrean ematen zaion erantzun desegokia eta bidegabea. Nuestro titular es menos adikerar y más kerat butit. Eta horixe bertso baten azken oinera eraman da, oskorri gogoratuz, hauxe da, bai? Gure ekintza izan dadila, gure hitzaren alaba. Gure ekintza izan dadila, gure hitzaren alaba. Bueno, gure taldean atera dana izan da banaketa diskriminatzailea dela, kaltegarria pertsonalki eta sozialki eta oztopatzen da bena gizakian garapena. Espero dugu, behintzat Eusko Ikaskuntzaren asmoa hori da, halako espazioak eta guneak eta giroak sortzea jarraitzeko, hausnarketetan sakontzen jarraitzeko, eta gaur hasiera besterik ez da. Hasitxua jarri dugu eta espero dugu eskainitako gune honek ibilbideari hasiera emana izatea eta gaurko ariketa ba, konektatze, trukatze, hasieratxo bat izatea. Eskerrik asko zuei, gure erantzukizuna izango da oso ondo zaindu jasotako guztiak, oso ondo lotu jasotako guztiak, eta zuei bueltatzea zubigintzarik eta honekin jarraitzeko. Sentitzen dugu, baina ja konplizetza tartzen zaituztegu, eta ez dago beste remediorik bideari jarraipena eman behar diogu. Eta eskerrik asko ere, hezkuntza sailari, Jaurlaritzari, bueno, honi bide emateko zorua eskaintzeagatik. Bueno, banik mesutsu bat besterik ez, oso nekatuta gauzelako, eta, bueno, lehenengo eta behin larun bata izanik, benetan
oso eskertuta gauz, parte hartzeagaz, eta hemen ikusten dan bereziki giroaz, ez? Eta, bueno, azken bertsoa ja, orduan, eskerrik asko zuei, Eusko Ikaskuntzari, lan ikaragarria egin duzue, oso estibili gara denborekin, eta eskertzen da egin duzuen esfortzua, eta hori esan nien behot. Eta nik mezu bakarra, ez? Goizean, Anak esan dau bidea egiten ari garela, eta horrela da. Eta sailburuak esan dau, akordio politikoa bidean dago, bai? Bide honetik doa, hori izan behar da. Baina hemen oso importantea da akordio soziala lortzea. Eta zuen hitzak, ez azkenean hezkuntza pertsonak gara eta pertsonek egiten dugu. Eta hor daude gure representazioak, gure pentsamoldeak, eta hortik eraiki behar dugu. Eta hori ez badugu egiten, politika magikoak ez diatorriko. Bai, orduan hori da, konpartituko nahiko nukeen mesua, ez? Guke azken finean, momentu honetan, horrela lanean gabiltza, mikrotik makrora eta makrotik mikrora proiektuak proposatzen ditugu, eta hortik eraikitzen dugu. Hezkuntza eragileen, zuzendarien, irakasleen, ahotsa jasoz, eta ez dakigu, nik pentsatzen dut beste modu batean egiten. Horrek erantzukizun handia daukatzean. Eta bertiko ikaragarria hartzen dau, benetan bihotz-bihotz ez esaten dut, segregazioaz gaur hemen aritzeak. Kriston bertigoa, baina nik uste dut tokatzen da lariketa hau egitea, eta zuekin egin behar dugula. Herriarekin egin behar dugu, hezkuntza eragileekin egin behar dugu, eta optimistak gara, eta ziur nago hemendik zerbait atarako dela. Beraz, eskerrik asko hemen egoteagatik, eta zuen ekarpenak ni badakit mimo handiarekin landuko dituztela, eta irailean jarraituko dugu bide hori eraikitzen. Mila esker.